Buinsa, ¿no? Es la hora. Buinsa, sí. Sí. Aprobación si procede del acta de la sesión anterior, que es de fecha 31/05/2021. Vale. ¿Hay alguna cosa en el acta? ¿Se aprueba? Sí. Vale, pues por unanimidad. ¿Todos? Sí. Unanimidad. Sí, he puesto que no. Ahora cuando venga diré se incorpora. A la hora que se incorpora, no te preocupes. No le va a dar tiempo a incorporarse. Segundo punto del orden del día, nombramiento y cese de miembros del Consejo de Administración. El Consejo de Administración que se celebró el día 8 de junio de 2021. Rafa. Los miembros de UGT y comisiones por las elecciones sindicales hubo un cambio. Entonces, presentaba la propuesta, se trajo al Consejo y ahora, como no había ninguna junta general, se trae ahora. Vale. Se aprueba, ¿no? Sí. Sí, Carmen, por unanimidad. Unanimidad. Tercer punto del orden del día. Aprobación si procede del Programa Anual de Actuaciones, Inversiones y Financiación 2022. Que la sesión del Consejo de Administración se celebró el 20 de diciembre de 2021. Vale, ¿tenéis toda la documentación? ¿Alguna cosa? ¿David? No. Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? Pues también unanimidad. Unanimidad. Cuarto punto del orden del día, aprobación si procede estado de previsión de ingresos y gastos para el 2022, también de la sesión celebrada el 20/12/2021. Pues lo mismo, tenéis la documentación, alguna duda o aclaración o algo, pues votos a favor. Pues por unanimidad también, Carmen. Sí. Quinto punto del orden del día, ruegos y preguntas. No hay ruegos ni preguntas. Nos lo guardamos para luego. Sí, señora. Vale, pues comenzamos la sesión. Aprobación si procede del acta de la sesión anterior. Es el acta del pleno de la sesión ordinaria de 25 de noviembre de 2021. ¿Alguna cosa al acta? Pues la aprobamos. Segundo punto del orden del día. Aprobación si procede modificación ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Deportes y Medio de Comunicación por unanimidad de los asistentes. Vale. Manuel, ¿quieres explicar? No sé si fue el pleno pasado o el anterior, que también hubo una modificación de estas características. Lo importante al final es que no se tocan los impuestos, que no se suben los impuestos, simplemente se actualizan los decretos y las leyes que hay que nombrar a la hora de tramitar alguna gestión relacionada con el impuesto de vehículos de tracción mecánica. Se actualizan los decretos, se actualizan las leyes, se actualiza el preámbulo, para hacerlo conforme toca en estos momentos, pero que no hay ningún cambio en cuanto al cobro de los impuestos, sigue igual al respecto. Vale. ¿Hay alguna duda, pregunta, sugerencia? Nada. Vale, pues lo pasamos a votación. ¿Votos a favor? Al menos, unanimidad. ¿Unanimidad? Sí, señora. Vale. ¿Y Matías se ha incorporado? Sí, ya lo he puesto. Vale. Vale, vamos a por el 3. Tercer punto del orden del día. Aprobación si procede solicitud al Servicio de Recaudación de la Diputación Provincial de Valencia de abocación recibos del impuesto sobre bienes inmuebles. Dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Deportes y Medios de Comunicación. Manuel, ¿lo quieres explicar? Sí, por lo que se refiere a este punto, hemos solicitado a Diputación que nos dé las competencias para poder gestionar el cobro del impuesto sobre bienes inmuebles de una empresa para poder cobrarlo, para poder fraccionarlo y para que el ayuntamiento lo pudiese cobrar. Para ese trámite nosotros tenemos que solicitar formalmente a la Diputación que nos dé las competencias y ya asumidas nosotros las competencias podemos fraccionarlo y esta empresa que tiene dificultades para pagar, pues si de manera fraccionada va a pagar, pues entendemos que es la mejor solución, aunque sea de manera fraccionada, pues cobrarlo. Pero para ello tenemos que solicitar a la Diputación que nos dé esas competencias y nosotros a partir de ahí pues ya trabajar directamente con la empresa para ese fraccionamiento y para cobrar lo que adeuda al ayuntamiento. ¿Alguna pregunta? No. Vale, pues votos a favor. ¿Unanimidad? Sí. Cuarto punto. Aprobación si procede del presupuesto general para el año 2022, dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Deportes y Medios de Comunicación. Manuel. Primero lo vas a poner, Manuel, el presupuesto y luego ya intervenís. No, una cuestión. Las enmiendas no se presentan antes de la presentación del presupuesto. Primero pasemos al punto que es el punto del presupuesto. Manuel lo defiende y luego en el turno de palabras, si tenéis que presentar enmiendas, se presentan las enmiendas. En el ROM, artículo 1.4 de ROM de Buñol, publicado el 21 de agosto de 1990, en el que se debatirán en primer lugar las enmiendas, la totalidad, y posteriormente las enmiendas parciales una a una. Y una vez debatidas, entrando o no entrando, es cuando se pasará al debate y la votación del presupuesto, si hubiese entrado o no. Esto es el artículo 1.4.b del ROM de Buñol. En el ROM no dice nada. Carmen, esta consulta ya te la había hecho. Sí. Primero, el texto original se tiene que exponer. Primero el texto original se ha de exponer y luego se presentan las enmiendas. Ese texto original. Pues lo vamos a hacer así. Primero se expone el texto original y luego se presentan las enmiendas. Eso es donde está incluido el orden de uno. Bueno, pero vamos a ver, la consulta ya se la he hecho yo a la técnico esta mañana porque sabía que habéis presentado enmiendas. Es la consulta que me ha dicho que lo íbamos a resolver así y no tiene mayor problema. Además, esto es como un déjà vu, ya ha pasado. Primero pasamos al punto que es aprobación si procede el presupuesto. Manuel explica el presupuesto y a partir de ahí, en el debate, se introducen las enmiendas, se habla de las enmiendas, se votan o no las enmiendas y ya está. Es que lo vamos a hacer así. Yo he hecho esta mañana he hecho la consulta, se hizo así exactamente el año pasado. ¿Y el anterior también? Pues el año pasado no lo sé. ¿Y el anterior también? Bueno, las enmiendas están presentadas por registro de entrada. Están presentadas por registro de entrada. Desde ayer a las 12. 24 horas antes. Vale, sí. Están presentadas ayer por registro de entrada. De hecho, las enmiendas son esto. Esto de tu puño y letra. Sí. El punto de hoy es la aprobación del presupuesto. Primero Manuel explica el presupuesto y después pasamos a las enmiendas. Esa consulta es la que le he hecho esta mañana a la secretaria y es como hemos dicho que íbamos a desarrollar el pleno. Vale, venga, procediendo. El proyecto de presupuesto se ha confeccionado de acuerdo a la orden del Ministerio de Economía y Hacienda 3565/2008 de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, modificada por la 419/2014 de 14 de marzo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y de acuerdo asimismo con la actual normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril. Un presupuesto debe responder a la mejora de la situación de los vecinos de un pueblo y ser la herramienta principal del Gobierno para conseguirlo. Desde el punto municipal, formado por el PSOE, Izquierda Unida y Podemos, a la hora de liderar la elaboración de este presupuesto, hemos tenido en cuenta las siguientes cuestiones generales. Familias con necesidades económicas al estar todos o gran parte de sus miembros en el paro. Servicios que se prestan al municipio y su mantenimiento, Mejora del mantenimiento del entorno urbano, parques, jardines, limpieza de los mismos y mantenimiento de edificios e instalaciones. Trabajar conjuntamente junto a los representantes de los trabajadores, partidos y empresarios en el desarrollo económico de Buñol, por medio del Consejo Sectorial Económico y Social, al que se pretende dotar de más protagonismo en esta legislatura, fijando al menos una reunión trimestral del mismo. El mantenimiento y mejora continua de los puestos de trabajo del Ayuntamiento, recogiendo los compromisos económicos que se han adquirido con los trabajadores. La estabilidad presupuestaria, la aplicación de la regla del gasto y trabajar con unos presupuestos lo más reales posibles, adaptando las diferentes partidas a las realidades del momento, buscando la mayor eficacia posible. En cuanto al total de ingresos para la elaboración del presupuesto de 2022, estos se basan, al igual que el de 2021, en la última liquidación de un ejercicio, que corresponde con la liquidación del ejercicio 2020. Para la elaboración del mismo se ha contado con el informe, asesoramiento y el apoyo jurídico y administrativo del personal de la Oficina de Intervención. Por ello, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 168 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobados por el Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo y del artículo 18 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, se eleva al Pleno de la Corporación el proyecto de presupuesto general y sus bases de ejecución para el ejercicio económico de 2022. Detalle de los gastos. Capítulo 1. Personal. El importe global de este capítulo es de 4.800.000 euros, con cambios significativos con respecto al presupuesto anterior, ya que se incluye el incremento previsto de los presupuestos generales del Estado para el personal al servicio de la Administración Pública, 2%, y se añade personal de servicios sociales, un psicólogo al 50%, un asistente social y un auxiliar administrativo, cuyo coste está subvencionado por la Diputación Provincial. Capítulo 2. Gastos de bienes corrientes y servicios. En este capítulo se recogen todas las partidas de mantenimiento, las partidas correspondientes a los gastos de concejalías y los suministros, tanto al Ayuntamiento como a la población. Destacar con respecto al presupuesto aprobado para 2021 los siguientes cambios. Incremento considerable de la partida de suministro eléctrico, 600.000 euros respecto a 370.000 euros, debido al incremento de precios del citado suministro. Se incrementan las partidas de turismo y desarrollo y se minora la partida de proyectos y diversos urbanismos, ya que se ha previsto el gasto en el capítulo de inversiones. Capítulo 3. Gastos financieros. Los gastos financieros recogidos en este capítulo se refieren a la consignación de pagos de intereses y gastos de préstamos contratados, según informe de la Oficina de Intervención. Capítulo 4. Transferencias corrientes. Las transferencias corrientes, que comprenden la dotación para la concesión de subvenciones a entidades culturales, deportivas y sociales, se mantienen los importes de 2021. La transferencia a la Asociación de Empresarios de Buñol ha aumentado como consecuencia de estar previstas acciones de fomento del comercio y empleo mediante el fomento del consumo local. Capítulo 6. Inversiones. La novedad de este ejercicio es la previsión de una dotación de 300.000 euros para la redacción de unas nuevas normas subsidiarias. Capítulo 8. Activos financieros. Se mantiene el único concepto de este capítulo. La partida de anticipos al personal se mantiene en 20.000 euros, que son suficientes para afrontar este gasto. Capítulo 9. Pasivos financieros. Amortizaciones del capital de los préstamos vigentes que se detallan en el anexo correspondiente. Detalle de los ingresos. Los ingresos del presupuesto 2022 están basados en los ingresos efectivos del último ejercicio cerrado, que corresponde con el presupuesto de 2020. Si bien se han tenido en cuenta rendimientos de antes de la pandemia y ajustes valorados por el interventor. Capítulo 1. Impuestos directos. Los impuestos directos comprenden el impuesto de bienes inmuebles, el impuesto de actividades económicas, el impuesto de tracción mecánica y el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Este capítulo pasa de unos ingresos previstos en el presupuesto de 2021 de 3.739.000 euros a 4.048.500. Es decir, un incremento de 309.500 euros. Este aumento es debido a la previsión del ingreso de las plusvalías generadas como consecuencia de la venta de terrenos realizada por la empresa Cemex. Capítulo 2. Impuestos indirectos. Los ingresos que provienen de los impuestos indirectos corresponden al impuesto ICIO. Este capítulo se incrementa, según estimación del área de urbanismo, en 225.000 euros, como consecuencia de varias licencias de obras previstas, así como a la legalización y regularización de obras ejecutadas sin licencia en su día. Para ello se portan estimaciones realizadas por el arquitecto municipal. Capítulo 3, tasas, precios públicos y otros ingresos. Los ingresos previstos por operaciones corrientes procedentes de tasas, precios públicos y otros ingresos están previstos en un total de 1.914.800 euros, una previsión de 49.350 euros menos que para el presupuesto 2021. Capítulo 4. Transferencias corrientes. El total de ingresos previstos en el capítulo 4 por transferencias corrientes es de 3.165.250 euros, 162.150 euros más que en el presupuesto 2021. Incremento previsto por el aumento de la subvención de servicios sociales, según detalle del capítulo 1 de gastos, y el aumento de los fondos estatales. Capítulo 5. Ingresos patrimoniales. Los ingresos patrimoniales procedentes de la explotación de canteras va reflejado en este capítulo, minorándose en 110.000 euros como consecuencia de que el pasado ejercicio se realizaron ingresos por renovación de licencias, que ya no se realizarán en próximos ejercicios. Capítulo 7. Transferencia de capital. El total de ingresos por transferencias de capital se sitúa en la propuesta de presupuesto para 2022, en 607.000 euros. Debido a los diferentes programas sobre obras y servicios que se prevén tanto de Generalitat como de Diputación. Capítulo 8. Activos financieros. Partida reservada a préstamos del personal del Ayuntamiento, que asciende a 20.000 euros. Conclusiones. Segundos presupuestos bajo la pandemia, en los que el Gobierno municipal se ha propuesto no subir los impuestos ni a empresas ni a ciudadanos, llevar a cabo una propuesta de presupuesto realista y mantener en la medida de lo posible el fuerte respaldo que el tejido asociativo local recibe del Ayuntamiento por medio de subvenciones directas, rasgo propio no extendido a otros municipios de características similares. Esta propuesta de presupuesto, que subo al Pleno en nombre del Gobierno municipal y ya valorada por el Consejo Económico y Social, entendemos que cumplen las directrices marcadas desde un principio. El concejal delegado de Hacienda, un servidor. Muy bien, pues vamos a pasar entonces a las intervenciones. Ponte el... ¿Me dejáis un micrófono? ¿Me queda callado o no? Es que como cuesta estar... Es que estamos muy juntitos. No tengo duda, ¿eh? Yo iba a decir, me da igual, pero he visto que abrumadoramente... Pero... Bueno, escuchadme, bueno, estaba muy juntitos. Mejor no, esta puesta, no pasa nada, era por si no me escuchabais bien, pero... Si no me afeitaba, David, no me ha afeitado, digo, ¿para qué? Si no te va a ver. Bueno, el Grupo Municipal Podemos vamos a votar a favor de los siguientes presupuestos y pese a votar a favor nos gustaría decir exactamente en qué estamos fielmente de acuerdo y en otros aspectos que consideramos que se pueden mejorar. Nos encontramos plenamente a favor de los siguientes presupuestos en cuanto al apoyo a los servicios sociales y factores más desfavorecidos, también al mantenimiento y de los servicios al pueblo y puestos de trabajo, y por otro lado, porque se ha recogido finalmente el cambio de planeamiento de las normas subsidiarias que han sido pedidas por la ciudadanía y especialmente por la Plataforma de Farrajón para proteger nuestros parajes. Pese a que nuestro voto es a favor, también tenemos algunos aspectos que nos gustaría y que hemos puesto encima de la mesa en otras ocasiones que se tuviesen en cuenta, y es en cuanto a la transición ecológica. Notamos ciertos déficits por no ver una apuesta clara hacia la transición ecológica, con partidas específicas destinadas a ellas y dejándolo a inversiones posteriores sin saber a ciencia cierta qué inversiones y dónde exactamente se van a llevar a cabo. Aunque nuestra apuesta será direccionar al Gobierno en este camino que consideramos imprescindible para cumplir con la Agenda 2030 y el compromiso que tenemos hacia nuestra tierra y en general hacia todo lo que es el medio ambiente. Por otro lado, seguimos exigiendo y pidiendo la presencia de un técnico en medio ambiente y de nuevo volvemos a hacer hincapié en la necesidad de este perfil profesional dentro de lo que son los técnicos de este ayuntamiento, porque para llevar a cabo muchos de los planes que se deben de llevar a cabo en cuanto a transición ecológica, este perfil nos parece imprescindible. Pese a ello, ya digo, nuestro voto es a favor porque consideramos que también hemos tenido por el medio la pandemia, que sabemos que no hay mala intención, que se hace con buena intención, que el trabajo por parte de nuestros socios ha sido todo lo que han podido hacer y todo lo que mejor saben, y que en esa parte pues reconocemos su labor y nuestro voto es a favor. Bueno, en primer lugar, nosotros lo que queremos presentar como Izquierda Alternativa de Buñol son dos enmiendas parciales al presupuesto municipal del 2022. La primera enmienda sería aumentar el anexo de subvenciones, las subvenciones a las sociedades musicales, la artística y la armónica, de 94.900 a 110.000 euros, disminuyendo la partida de otras inversiones en 30.200 euros. Es decir, sería 15.100 a cada una de las sociedades musicales. Para nuestra intención es que un presupuesto que sube un 9 y pico % no es comprensible que se mantengan los recortes a las asociaciones culturales de Buñol, principales, al buque insignia de nuestro pueblo, que son nuestras dos bandas, no tiene ninguna explicación ni lógica, ni presupuestaria, ni política. La siguiente enmienda sería disminuir la partida de mantenimiento de infraestructuras, que ha sido elevada en 32.000 euros, de 260.000 a 245.000, y aumentar la de mantenimiento de los centros de educación, los centros escolares, de 35.000 a 50.000. También nuestra intención es revertir el recorte que se hizo hace 2 años en el presupuesto y volver a las inversiones de 50.000. Vuelvo a recordar que en el último estado de ejecución del 3 de diciembre, la partida de centros de educación, que tiene 35.000, sigue con 22.000 euros de gasto contabilizado. Cuando vemos, y hemos puesto aquí en otros plenos, que la situación, especialmente el centro de Colegio Público Cervantes, es lamentable. Entonces, esas son nuestras intenciones. A raíz de lo que el Gobierno de Buñol decida, pues nuestro voto se decantará de una forma u de otra. Creo que es una muesca, porque estamos hablando de cantidades sumadas las dos, de 45.200 euros en un presupuesto de 10,6 millones. Es una muesca en el camino que pone Izquierda Alternativa, que en la labor de intentar, a ver, la voluntad política de negociación del Gobierno, de sumar más votos al presupuesto de este año 2022. Entonces, ¿tengo que continuar con mi primera intervención? No, vamos a pasar a votar las enmiendas y a partir de ahí, pues ya. Vale, gracias. Vale, gracias. Sí, gracias. ¿Quieres hacer alguna intervención sobre las enmiendas? Desde nuestro grupo, pues queríamos saber infraestructuras y otras inversiones, a qué se tiene concretamente destinado el dinero en este aspecto, para también decantarnos de una manera u otra. Quiero decir, en el caso de que se quitara ese dinero de infraestructuras y se pusiera a los colegios y de otras inversiones y se destinara a las bandas de música, ¿qué perjuicios sufrirían estas dos partidas? He hecho un poquito, por si quiere, que entiendo que detrás de unos dos, en el sentido de que si finalmente se aprueban las enmiendas, entiendo que es un aporte más lógico en cuanto al debate del presupuesto, ¿no? Yo lo que he entendido es que él… que él aprobará o no las enmiendas dependiendo de lo que pueda repercutir. Pues está bastante claro. A ver, es que está bastante claro. Una partida pasa de ser de 260 a 245. Aumentar el mantenimiento en centros educativos de 35 a 50.000. Habría más en centros educativos y menos mantenimiento de infraestructuras. Claro, pero ¿qué infraestructuras puede sonar un aspecto en concreto que va a ser perjudicado? Pues lo que no son centros educativos. Bueno, lo que no son centros educativos, en verdad tampoco. Lo que no son centros de los dos colegios. Exactamente, de los dos colegios. Es decir, estamos hablando que conservatorio, tal, eso es infraestructura, no tiene nada que ver una cosa con la otra, por ejemplo, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, yo sí queréis, bueno, que no sé, como está siendo ese debate un poco... A mí me gusta, ¿eh? Porque hemos, son novedades, que eso viene bien en el... Después de muchos presupuestos vienen bien. Pero la idea es que una vez presentadas estas dos enmiendas al presupuesto, que se pueda hablar sobre estas enmiendas al presupuesto, si nos parece bien, si nos parece mal, y a partir de ahí defender el voto o no y votarlas. Uh-huh. Y seguir con el presupuesto. Pero la relación se queda claro, ¿no? O sea, hay una partida completamente para el mantenimiento de edificios y hay otra partida que es para el mantenimiento en general de otros edificios que no sean del pueblo público. Bueno, y entrando un poquito más, es que claro, si no entramos en profundidad se queda todo un poco así. Yo creo que lo debe de explicar Rafa un poco más. Déjame que hable. Y así. La cuestión es un trámite que puedes explicarlo posteriormente, o si no lo explicas ahora ya no lo explicas. No, lo explico ya. O sea, que decir, de todas formas, a ver, yo puedo explicar las consecuencias que pudieran tener, ¿no? En ese caso, la propuesta no es mía, es decir, una propuesta de Izquierda Alternativa, bueno, una propuesta que llega más tarde que el caballo del malo, José Luis. Porque llevamos, el primer borrador es de noviembre, ¿no? O de octubre, no sé si... Pues claro, a 24 horas, yo digo, legalmente se podrá a 24 horas, pero alguien que tiene voluntad de llegar a acuerdos, yo entiendo que estas propuestas, con una semana de antelación, una semana, tampoco viene mal, pero bueno. Con respecto a las sociedades musicales, no voy a entrar a debatir, es una cuestión que tiene que valorar, pues, supongo que su partido habrá hecho esa gestión, esas cuestiones. Yo no voy a entrar si son mejores o peores, yo entiendo que son cuantías muy elevadas, me surgen otras preguntas, pero bueno, son una propuesta que hace ellos y perfecto. Con respecto al tema del mantenimiento de centros educativos, hay dos cuestiones que son muy claras y un poco a colación de lo que dice David. Es decir, nosotros tenemos serios problemas a la hora de diferenciar o discernir entre lo que es mantenimiento de lo que es inversión. Y lo que necesitan los dos centros públicos es inversión. Necesitan invertir dinero. No necesitan que pintemos un aula o que arreglamos un enchufe o que… No, porque esos son cuestiones del mantenimiento, del día a día, cambiar un calentador, poner una tal… Para que os hagáis una idea, hasta cambiar la instalación eléctrica de la cocina es una inversión. Es una inversión. Entonces, el ayuntamiento no puede acometer ese tipo de inversiones. Incluso los técnicos municipales, en diferentes ocasiones, nos han dicho, no podéis hacer esto. Esto es una inversión, no es un mantenimiento. José Luis se contestaba, ¿por qué ha sobrado dinero en la partida de mantenimiento de centros educativos? Porque, en realidad, no podemos hacer muchos de esas inversiones. Entonces, meter más dinero, bueno, bien, si a mí me parece todo bien, pero lo que sí que vamos a hacer es que vestiríamos un santo para desvestir a otro. ¿Por qué se incrementan las partidas en infraestructuras? Hombre, pues porque obviamente hemos hecho, ya este año se han incrementado muchísimo la partida, de allá que nos hayamos sobrecedido en la partida por bastante, al igual que otro tipo de mantenimientos. Y que, obviamente, si bajamos, pues el año que viene tendremos que repercutirá en el reconocimiento de deuda. No hay otra. O, como hemos hecho este año, hemos podido suplir el gasto, el mayor gasto en mantenimientos, lo hemos podido, suplir con las inversiones. Es decir, nos hemos gastado menos en inversiones porque ese dinero ha ido direccionado a la partida de mantenimiento. Si no se incrementa, pues vamos a tener el mismo problema. Es decir, el mismo problema. Si seguimos, como vamos a seguir, con el consumo de limpieza, con los geles, con las mascarillas, etcétera, todo eso se paga, todo eso tiene un coste bastante elevado, mucho más de lo que nos pensamos, mucho más de lo que nos pensamos. Por cierto, creo que además a partir del año que viene se incrementa también el IVA de estos productos, que creo que ahora estaban en el 10 y ahora van a pasar otra vez en el 9 y ahora pasan otra vez al 21. Quiero decir, aún se va a ver incrementado más. Nosotros los deberes los tenemos hechos. Es decir, nosotros hemos mirado con Eduardo. Eduardo ha estado cercano también en estas partidas porque eran unas partidas que en el mes de junio estaban agotadas aproximadamente. Hemos hablado con Manuel. En fin, es que al final esto, si es que esto son habas contadas. Entonces, si desvestimos un santo, o sea, si vestimos un santo vamos a desvestir a otro. Y además con el problema de que el dinero de los centros educativos ni siquiera se gaste. Pero yo entiendo que a José Luis la aplicación le va a dar igual, porque es una cuestión, y cuidado, no lo critico, es una cuestión política. Él hace política, y me parece muy bien, con estos dos temas, que son el ABC. Pues es que yo desde que estoy aquí, la oposición ha hecho esto, sociedades musicales y lo que esté más candente en ese momento. Pues como en este momento está más candente los centros educativos, porque tal, porque cual, pues centros educativos. Y las sociedades musicales, que es el comodín del público, ¿no? Es decir, todo es bueno. Lo hizo Marcial después, lo siguió haciendo Marcial y ahora lo hace José Luis, no sé si lo seguirá haciendo también el Partido Popular. Bueno, pues es que al final es el comodín, al final es el comodín del público y lo otro lo que toque. Yo, en mi caso, con respecto a las propuestas de IAB y sobre todo en el tema de infraestructuras, creo que se ha hecho un trabajo impecable por parte de los técnicos municipales para conocer, para saber cuánto nos gastamos, cuánto nos podemos gastar, hasta dónde podemos llegar, y que ahora obviamente pues cambiar en el propio pleno de estas propuestas, pues, ¿qué quieres que te diga? Son, yo creo que llegan tarde y mal, y además es que trastocarían mucho. Trastocarían mucho, y no te lo digo yo, mejor que te lo diga yo creo que Eduardo es el que un poco ha empujado también a que estas partidas pues se aumenten, porque ha visto que si no, pues no llegamos. Entonces, el no llegar en partidas implicaría que proveedores no cobrarían, que tendríamos un reconocimiento de deuda, etcétera, etcétera. En fin, lo que ya sabemos y lo que, bueno, y el ABC de lo que es estar en un ayuntamiento, ¿no? Por lo tanto, esa es la contestación que puedo hacer yo con respecto a sobre todo a la de infraestructuras y a la de centros educativos. Las sociedades musicales, pues yo qué sé. Obviamente, si no tenemos para inversiones, pues si vamos a hacer 3 calles, pues haremos uno. Si vamos a hacer 2 caminos, haremos uno. O si vamos a hacer el Plan Urbano de Actuación Municipal, que hay 54 propuestas, pues tardaríamos más. Si es que no hay más, si es que tampoco hay mucho más al respecto. Yo pediría la palabra antes de votar las enmiendas. De hecho, te la había dado. Ah, no, yo creo que no. Ah, pues perdonar que no me he dado cuenta. Perdonar. Sí. Bueno, pues nosotros las enmiendas de IAB las votaremos en contra. Por lo siguiente, consideramos que esto se tenía que haber puesto en conocimiento en el Consejo Económico y Social que hemos tenido a lo largo del mes y del mes anterior, hemos tenido varios, lo hubiésemos podido valorar. Me parecería oportuno haber tenido más tiempo para poder entender exactamente estas peticiones. Por otro lado, considero que las bandas de música, por supuesto, que teniendo en cuenta la labor que hacen y que es una acción cultural, y que no solamente necesitarían ese dinero, sino mucho más, pero consideramos desde el Grupo Municipal Podemos que es un reparto equitativo al resto de las asociaciones que también tienen otras necesidades y que también es, pues eso, es justo repartir entre todos lo que se reparte. Y en cuanto a las inversiones en los trabajar en los colegios y tal, pues ahí le doy la razón a Rafa, que realmente Cervantes no está solamente para eso, sino que está realmente para acometer inversiones, además inversiones importantes que ya no recaen sobre el ayuntamiento y que deberíamos de estar solicitando a la Generalitat. Esa es nuestra explicación. De hecho, son solicitadas. Sí, bueno, y seguiremos haciéndolo, que creo que es lo que se hace. IAB. ¿Votos en contra? A ver. Solo José IAB. Exactamente. IAB 1. Votos en contra del Gobierno, votos de abstención, Partido Popular. Pues mayor. Dice que lo podías haber presentado en el Consejo Económico y Social. Esta mi compañera y yo presentó. Pues, no en todos. Pues, sí. En el que no estuviste. No tuve conocimiento. Se lo confirmaré a Román, pero no me lo trasladaron. Pues sí. Entonces, seguimos. Seguimos con el debate de, ahora sí, de los presupuestos como estaban en su versión original. Sí. Mati, y tiene otra vez la palabra. No, Mati. Ya había intervenido. Ah, tú ya habías intervenido. Tienes razón, ya habías intervenido. Me tocaría a mí, en este caso. Porque José. No, José. Esto confirma que tenía razón. No, pero José Luis también ha hablado, ¿no? Solo sobre sus enmiendas. Sobre sus enmiendas. Ahora es sobre todo. Ahora es sobre el presupuesto. Vale, cuando quieras. ¿Tengo la palabra? Sí, señor. Bueno, utilizar mi primera intervención para decir, en referente a las enmiendas que no ha votado en contra el Gobierno Municipal, Partido Socialista, Izquierda Unida y Podemos, y la abstención del Partido Popular, en que, en cuanto a los centros escolares, es una petición hecha por ambos centros escolares con los cuales nos hemos reunido. Rafa, si este año te has gastado 22.776 euros, en el año anterior te gastaste, cuando tenías 50.000, te gastaste 47.900 euros. Sí que se puede. Sí que se puede invertir dinero en los colegios. Además, hablando de infraestructura, nombres el instituto. Cuando el instituto sabemos perfectamente que ya hay una modificación presupuestaria de 4,5 millones para reformarlo completamente. Yo, perdona, José, he hecho conservatorio, ¿eh? Bueno, Instituto Viejo, Conservatorio. Instituto Viejo, Conservatorio. O va a ser 4,5 millones para un instituto nuevo, ¿no? Es para el conservatorio. Para que no genere, es el conservatorio. No. El edificio se va a reformar para un conservatorio. ¿Y? No se va a reformar para el Instituto Viejo, ni mantener para el Instituto Viejo. Y ahora se va a reformar completo, 4,5 millones de euros para el conservatorio. Eso en cuanto a los centros educativos. Y hablario de Escuela Oficial de Idiomas. Oye, no, intento. Ya, es por aclarar. Os podéis anotar las cosas y lo podéis preguntar, ¿sí? Porque si no. Bueno. Claro, pues se va a ser muy pesado el pleno, sobre todo para quien nos escucha, ¿no? Te va a ser pesado. En cuanto a las sociedades musicales, también hemos tenido conversaciones con ellas, claro. No es que nosotros no hayamos inventado las cifras, sino que había unos compromisos adquiridos en la anterior legislatura que no se están cumpliendo. Y las sociedades musicales de Buñol, que luego, cuando salís por ahí, la lleváis en la boca, o cada vez que salís en la tele, la lleváis en la boca, realmente le hicisteis un recorte. Y no fue equitativo, porque cuando se recortó, solo se recortó a las sociedades musicales. No se recortó por igual al resto de asociaciones de Buñol. Alguna incluso se la aumentó, como es en este caso, que algunas se la aumenta, o hay incluso algunas nuevas, pero sigue el recorte en las sociedades musicales y en la asociación por hospital comarcal, que recortan un 33%. El resto, no. Cuando el presupuesto, como he dicho, sube un 9,29% el presupuesto municipal. ¿En base a qué? Vais de buque insignia en las sociedades musicales, vais de representantes por el mundo de las sociedades musicales. En Chiva, en su presupuesto de este año, a la Sociedad Musical Artística de Chiva le dan 72.000 euros de subvención. Claro, aquí no, 24.900. No vamos a criticar ni poner niveles, pero ojo, ¿eh? Ojo el nivel que tenemos aquí de músicos profesionales, de gente que trabaja en la música, etcétera, 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 y del nombre que nos dan a nuestro pueblo y la subvención. Oye, perdona, no hay tanto, ¿eh? Si además a eso le sumas la que le dan a la orquesta de Pulso y Púa, que son 50.000 euros, oye, algo está pasando, no somos el pueblo de la cultura musical, pues algo está pasando, no estamos. Esa era nuestra posición. En cuanto al presupuesto, yo he escuchado la memoria de Manuel, una memoria bastante escueta en la explicación. Y como dice Wyoming en su programa, pues han oído las noticias y ahora le vamos a contar la verdad, ¿no? Que dice siempre cuando abre el programa. Si uno ve el presupuesto, esas cifras macro, pues parecería que, oye, pues claro, comparado con el anterior presupuesto, son 900.000 euros más. 10.614.000 euros. Aquí nosotros ponemos un pero, y es que sin el préstamo, que se saca de 300.000 euros para las normas subsidiarias, y que era el que nosotros ya, el primer borrador que vimos, que, ojo, para lo de las formas pasamos del borrador 1 al 6, del 1 al 6º y 3 reuniones de Consejo Económico y Social. El año pasado pasamos borrador 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 borradores, para que veas que hay negociación, no 3 semanas entre un Consejo Económico y Social y otro, 2 semanas en este caso, reunidos muy tarde. Y bueno, vamos al grano. Si no, sería solamente 600.000 euros más, que son un 6% más. Pero es que en el capítulo segundo, como estamos diciendo, no se revierten los recortes que se hicieron hace 2 años. No se revierten. Y el capítulo segundo, lo sabéis perfectamente los que estéis aquí más años, es con lo que trabaja este ayuntamiento para que el ciudadano note mejoría o no. Y siguen los recortes de 400.000 euros en su momento. Vosotros explicaréis que, claro, es que gran parte de esa mejoría que podía haber ido se la lleva el gasto en energía eléctrica, cuando todos los partidos aquí, menos Izquierda Alternativa, firmasteis un contrato de suministro con Iberdrola de 2,668.000 euros por 4 años. Aquí se votó, votó Podemos, votó PSOE, Izquierda Unida y Partido Popular a favor de ese contrato de 4 años. Transición ecológica y se firma con Iberdrola. Lleva 28 meses aquí. Este presupuesto ya es el último presupuesto completo de un gobierno, porque luego sería un presupuesto para el año siguiente, ya veremos quién gobernará y haría sus modificaciones a su antojo o como se pudiera. Pero es el último gran presupuesto del gobierno en la legislatura. Y tu aportación y en el presupuesto reflejado es nulo en transición ecológica. Es nulo. Nulo. Es decir, en 40 meses, transición ecológica del Ayuntamiento de Buñol, nulo. Se cae tu discurso, Mati, se cae por todos los lados. No, tú eres un voto, pero eres parte de un gobierno. Nosotros también no hemos tenido la mayoría ni en un gobierno ni éramos decisivos, pero hemos conseguido muchísimas más cosas que lo que has conseguido tú. No, es la primera que intervenimos, pero cuando intervengan los demás hablaré, es un debate, suele ser esto, ¿eh? También puedes debatir. En el capítulo 4, las subvenciones, transferencias, bajan 217.000. Bajan en 217.000, menos que 2020, menos que el 2019, menos que en el 2018, menos que en el 2016, menos que en el 2002 de transferencias. Menos, ¿eh? Energía eléctrica, hemos pasado, cuando gestionábamos Izquierda Alternativa, servicios municipales, y entre ellos la energía eléctrica, de pagar en el 2011 540.000 euros, 540.000 euros, en esa legislatura 2015 a 440.000. Eran 100.000 euros de ahorro anuales. De 2015 a 2019, transición ecológica, de 440.000 rebajamos a 370.000, que es lo que iba marcando los últimos presupuestos. 70.000 euros anuales de ahorro en gasto. Ahora pasamos de 370.000 a 600.000, que es la cifra que se refleja, pero que es una cifra que además, bueno, nos han intentado explicar, es que nos ha metido el Vicente Segura, no sabe. Bueno, la realidad es que, según el contrato, no son 600.000 euros, son 667.000 euros anuales, según el contrato que aquí votaron todos los partidos, excepto Izquierda Alternativa, con IAB. Deuda viva, 3.130.000 euros. Eso es lo que se debe a los bancos, a fecha de ahora, con el préstamo incluido que habéis presentado en la propuesta de presupuesto de los 300.000 euros, que aumenta al 31,88%, por supuesto. Hasta el 75 se puede endeudar el ayuntamiento, salvo en algunas salvajadas, como se planteó el año pasado, con el préstamo de 1,3 millones de la piscina cubierta. Y que este año ha desaparecido, pese a que el presupuesto sube un 9%. Pero claro, uno ve la legislatura actual y es que ustedes se están endeudando sobremanera. Han pasado de tener una deuda en el año 2019 de 2.563.000, en el año 2018, la última, 2.218.000, ahora tienen casi 1 millón de euros más de deuda. Estamos 8 años trabajando para rebajar una deuda que en la anterior legislatura, no, en la anterior, de 2011 al 2015, la rebajamos en 1.284.000, en la siguiente legislatura, 955.000 euros menos, y ustedes han subido 912.000 euros la deuda viva en la legislatura actual y lo que queda. No queda mucho, pero aún queda para seguir en proceso de ascensión, que va en contraste con todos los pueblos de este país, y en especial de esta comarca, que la deuda es cero. Los pueblos de esta comarca tienen deuda cero. Cheste tiene cero, Chiva tiene cero, Alborache tiene cero, Macastre tiene cero, Yatoba tiene deuda cero. Y Buñol, en lugar de ir en esa tendencia que nos permitiría hacer inversiones con los superávits, y así no nos lo van a permitir, como marca la legislación, pues seguimos en tendencias. Chiva va a hacer este año 542.000 euros para su Plan General de Ordenación Urbana, no reforma de las normas subsidiarias, para su nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Y todo sale de su presupuesto municipal, no de endeudamiento. Es gestionar bien una casa o gestionarla mal. Y aquí se está vuelta de gestionar muy mal y se está tirando mucho trabajo hacia atrás. Continúo. Hacer cultura, 83.000 euros, es en un año de bienal y en un año que tiene que haber un renacer, si la pandemia nos lo permite, y esperemos que sí, totalmente insuficiente. Ahora vamos con los ingresos. Los impuestos directos. Impuestos directos, para que la gente lo sepa, IBI, el impuesto de vehículos, el IAE y las plusvalías. 4.048.000, sube en 300 y pico mil euros. Justamente, y tú lo has dicho, coincide con las actuaciones que ha hecho Cemex por la venta de Cemex a Cinsa de la factoría. Pero si quitamos esos 300.000 euros, que es un ingreso extraordinario y único, que vamos a tener un problema después de este gran presupuesto, y lo hemos visto mucho en Buñol, ¿no? 10.600.000 euros al año que viene. Talegazo. Porque siempre que hemos en este ayuntamiento, y lo podéis revisar, llegamos a los 10, algo, a los 11, al año siguiente son talegazo, 9,5, 9,4, 9,6. Y a recortar al ciudadano. Al final al ciudadano, ¿eh? Que es el que recibe menos servicios y menos actos y menos de todo. Claro, pero es que hace 10 años teníamos esa cifra, se quitan los 300.000 euros. Hace 10 años, en este ayuntamiento, teníamos 3.748.000 euros en ingresos por eso. Es decir, estamos igual. 10 años. 10 años, es mucho. Existo los ingresos aún. En 2020, y está en el informe, que ayer tardaron en darnos alrededor de 6 horas o 7, es decir, los papeles que recibe un concejal 6 o 7 horas, 6 o 7 horas, para ver lo que es lo que votamos hoy aquí, lo que es el expediente, 6 o 7 horas, 4 veces tuve que venir al Ayuntamiento de Buñol. Luego, normal que haya un cabreo generalizado muchas veces en el ciudadano. Si ya nos pasa a los concejales, pues imagínate, para arriba, para abajo, aquí, no, yo no, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Es que es muy fuerte, pero este presupuesto es importante, este pleno. En 2020, ustedes presupuestaron 2.080 euros de ingresos del IBI, pero efectivamente recaudado, solo se ha recaudado 1.635.000. Efectivamente recaudado, 1.635.000. Han presupuestado este año 2.100. ¿Es creíble? ¿Es irreal? 2.100.000, que diga, es increíble, no sé. Hace 6 o 7 años se recaudaba, mira, 2015, se recaudaba 1.983.000. Efectivamente recaudado, efectivamente recaudado. Ahora, hace el año anterior, porque si vemos el estado de ejecución, solo hay 117.000 de una previsión de 2.262.000 y estamos a 28 de diciembre. Pero bueno, vamos a esperar que sea que no esté contabilizado, no esté dado por diputación o el dinero esté en la nube esa que suele estar, ¿no? Pero bueno, viendo ya la mala previsión del estado de ejecución del anterior año, vemos que estas cifras no son reales y no son bastante irreales. En el impuesto de vehículos de tracción mecánica, igual, reducen 10.000 euros en ingresos. Pero es que se recaudó en 2020 461.000 euros. están 60.000 euros por encima de lo que realmente se recauda. Pero es que estamos tan mal, y estos son de esos baremos que vemos. Oye, es que si hay coches que se venden, pues vemos que el pueblo va mejor. Son, ¿no? O si hay más IBI, pues hay más casas, el pueblo va mejor. Pero es que en 2014 se recaudaba 546.000, muy por encima de esos 461.000. Las plusvalías, aquí viene la... Esto ya es, no lo sabemos, esto ya no depende, ya creo que ni del propio ayuntamiento. Porque creo que va a ser una cuestión a resolver en un tribunal, ¿no? Como muchas veces ha pasado con la plusvalía y sobre todo si se basa con la empresa Cemex, ¿no? En 2020 ustedes pusieron 110.000 de plusvalía. Se cuantificó al final 18.400 euros de los 110.000. Efectivamente recaudado 5.422 euros de los 110.000. En 2015 se recaudaba 56.000, en 2014 se recaudaba 78.000. Ahora se pone 320.000, ya veremos, esperemos que sí, ojalá, nos gustaría, no lo duden, de que sea efectivamente esa plusvalía, pero nos generan muchas dudas, muchísimas dudas, y seguimos estando muy alejados del movimiento de plusvalía de nuestros pueblos alrededor, muchísimo alejados. Si ves a Chiva, 1.800.000 presupuestado de plusvalías, 1.800.000, sin tener enormes empresas, teniendo muchas y mucha vivienda, mucha transacción. Aquí la transacción sigue bajando constantemente. IAE. 2022 ustedes presupuestan 1.100.000. En el 2020 presupuestaron 1.240.000, de los cuales solo se han recaudado efectivamente 983.000, es decir, 250.000 euros menos. Y así, si ves lo que se recaudaba hace 6 o 7 años, pues vemos que en esto tan importante como el impuesto de actividades económicas, que refleja pues, cómo van las empresas que tienen esa capacidad de crear empleo, pues vamos muy para atrás, porque se está recaudando mucho, mucho menos. Estamos hablando de 150.000 euros menos que hace 5 y 6 años. Y así podríamos estar horas hablando. Tasas, el agua, ustedes presupuestan 750.000, pero se recaudó el año pasado, no, el año anterior, 2020, llevamos solo 284.000 recaudados, pero el año anterior que se presupuestó en 868.000, se recaudaron finalmente 778.000 en efectivo, pero en estado de ejecución, es decir, efectivamente recaudado solo se lleva 251.000, aún se debe un dineral de agua. Un dineral de agua. Claro, si tú ves las cifras de hace, como he dicho, 2015-2014, se recaudaba 729.000, 771.000, más que lo que se recauda ahora. Algo está fallando. En el autobús, lo mismo. Si en el 2014 se recaudaba 50.000 en billetes, 50.800 euros. En el 2015, 43.000. Ustedes han presupuestado para este año 35.000. Parece cauto, ¿no? Pero claro, ustedes ven lo que llevamos recaudado este año en 2021, que son 15.800, y en 2020 19.331 de los 40.000 presupuestados, es decir, un 51% menos. No, no, es que ustedes siguen con cifras como si no hubiera, esos servicios no fueran tocables. Y eso es lo que hace que al final 15.000, 20.000, 150, 40.000, el presupuesto siguiente sea un fiasco absoluto. Y por lo tanto estamos demostrando con cifras que el presupuesto es irreal. Es completamente irreal las cifras que se han coleccionado. Inflado en muchas ocasiones. Podríamos seguir con el cementerio, con el conservatorio. Podríamos seguir con las licencias urbanísticas. Se recaudaban 54.000, 35.000. Han presupuestado 15.000. Años anteriores se presupuestaban 32.000, pero es que se han recaudado 11.800 euros de licencias urbanísticas. La hora, el ticket azul, ¿no?, de la hora, se recaudaba 31.000, 30.000, ahora se recaudan solamente 16.180 y en el último año, hasta esta fecha, 18.000. Todo, y estamos hablando de tasas y otros ingresos y precios públicos, más los impuestos, que son la base de eso, pues hacen que realmente este presupuesto no sea para nosotros creíble, nada creíble. No quiero extenderme más, tengo más datos que podía dar del último presupuesto, de cómo va, de cómo se presupuestó y lo poco que se incumplió. Y para nosotros, obviamente, ya que el Gobierno, no sé si nos cambiaremos de nombre para que cualquiera de nuestras propuestas pues tenga a bien, la legislación nos permite, incluso in voce, como hizo el ROM, hoy presentar enmiendas. Y eso es hoy donde se votan. Las hemos presentado incluso por escrito. Dos, de 15.000 euros y de 30.000, 15.000 por aquí, 30.000, 45.000 euros de un presupuesto de 10.600.000 euros. Vemos que no hay intención de que se sume y vea a apoyar unos presupuestos. No hay ninguna intención y, por lo tanto, nosotros, en un primer momento, y a la espera, nosotros vamos a abstenernos, no vamos a votar en contra, aunque no nos gusta, por una clara situación. No nos gusta que se haya sacado un préstamo, porque subiendo 900.000 euros se podía haber buscado otro tipo de fórmulas o un préstamo menor, ¿vale? Pero consideramos, viendo el primer borrador, hubiésemos votado que no, pero bueno, me calle, hubiésemos votado que no. Pero bueno, consideramos que se han dado cuenta en este último borrador de que hemos llegado a un punto de inflexión en el pueblo de Buñol, y lo demuestran todos los datos que nos estamos dando, y que son necesarias la renovación de las normas subsidiarias, no solo para tener un futuro, sino también para proteger el que tenemos el presente. Y por eso nosotros no vamos a poner ninguna cortapisa a que se apruebe este presupuesto, ni formal ni en fondo. Pero sí que, por supuesto, se nos va a oír las críticas en aquello que consideramos que no se está haciendo bien. ¿Has terminado? Muy bien, pues sí, Rafa, me toca. Voy a empezar por el final. Yo, José Luis, me impacta mucho una cuestión, y es que unos presupuestos que has descrito de una forma calamitosa y bárbara, con una propuesta que haces de chicha y de nabo, de dos propuestas, de subir a las sociedades musicales y de subir la partida tal, ¿lo aprobarías? Me parece que rozaría la indecencia, por tu caso, en tu caso, decir, oye, con lo malo que son y con esas dos cosas, ¿las apruebas? Eso es el colmo, José Luis. Eso no lo había visto yo en estos años, esas barbaridades. Si es un presupuesto tan calamitoso, es calamitoso, tengan las sociedades musicales o no. Y si hubieras tenido alguna cuestión o alguna propuesta o alguna intención de querer aprobarlo, pues entiendo que tú sabes cómo funciona esto. Y no lo hubieras metido horas antes del pleno, pues lo hubieras hablado en el segundo o tercer borrador, tu portavoz en el Consejo Económico pues habría dicho alguna cosa, tú habrías hablado con Manuel como has hecho en otras ocasiones, etcétera, 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 etcétera. Pero no ha habido voluntad, pero que no pasa nada, es decir, bien, pues no pasa nada, se aprobará el presupuesto, continuaremos. Lo que sí que es obvio que este compromiso, que este presupuesto sí que cumple con los compromisos que nos habíamos puesto todos y todas. Porque eso ha sido el reflejo que se ha visto en todos los sitios donde se han debatido estos presupuestos, que teníamos una serie de compromisos, que teníamos la obligación, no solamente la obligación, también la devoción, pero sobre todo la obligación de cumplir con ellos. Con la Asociación de Comerciantes, con el propio Pleno de Buñol, con el tejido asociativo, con sindicatos, etcétera, etcétera. Y todos los compromisos que teníamos con estos presupuestos van a ser posibles. Y eso es así. Normas subsidiarias, el catálogo de espacios y bienes protegidos, tenemos también la posibilidad de tener un dinero bastante importante para invertir, en infraestructura no vamos a poder tener o no vamos a dejar a ninguna empresa colgada. Y además hacemos con una cuestión que yo estoy de acuerdo contigo, José Luis, yo creo que nos tendremos que plantear subir ingresos al año que viene. Y sabes que la única manera de subir ingresos es subiendo impuestos. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo, sí, es que lo has dicho, no te has dado cuenta, pero tú has dicho que tenemos que subir los impuestos. No, perdona, no son palabras. Yo no te he dicho que textualmente tú lo hayas dicho. Ya te ha costado decir lo que ibas a decir sin decir subir impuestos. Nos conocemos, José Luis, yo sé que tú lo que propones en el fondo es subir los impuestos, porque es que obviamente los impuestos no se han tocado desde que tú y yo somos concejales. Es que tú y yo sí que podemos decir que no hemos subido ni un impuesto. Ni un impuesto, no. La única vez que subió el impuesto fue por obligación del ministro Montoro. Y si quieres te lo recuerdo. Te lo repito, solamente por Montoro. Entonces, claro, te vuelvo a repetir. A ver, no os interrumpáis, tomad nota. No pasa nada, si no pasa nada. Hemos dicho y luego... Pero que al final, José Luis, pues... que no hay problema. Es decir, si es que es verdad, si es que habrá que verlo. Porque ¿cómo se hace? ¿Cómo se ha hecho en otros sitios? ¿O acaso la propuesta es, que también puede ser, la propuesta es a gente que no tiene para pagar, que pague a toda costa? Porque yo llevo también muchos años aquí, me las he visto de todos los colores, ¿eh? Y habremos hecho las barbaridades que habíamos tenido que hacer para que empresas con muchos problemas económicos le hayamos dado cuello, que vecinos y vecinas con muchos problemas económicos también han tenido cuello, porque la gente, cuando tú estabas hablando de que es que no se ingresa porque hay gente que no puede pagar, José Luis. Si este ayuntamiento no ingresa, es porque hay gente que no paga. ¿Cómo? Estás confirmando que no se está cumpliendo lo que... Pero que no, pero lo que te quiero decir es... No, si lo has dicho tú, los datos, yo no voy a entrar en los datos. Los datos tú los has dicho, creo que deberías actualizar algunos, pero bien, no pasa nada, no entro para que veas. No voy ni a eso, porque eso es un detalle. Yo lo que te quiero decir, José Luis, y lo sabes perfectamente, y si no está aquí Eduardo, que hay gente que no paga porque no puede. Y hay empresas que no pagan, como en el punto número 3 de este mismo pleno, porque no pueden. Entonces tú ahora no puedes venir aquí y criticar, en este caso al concejal de Hacienda, diciéndole, es que no, hombre, porque es que hay gente que no paga porque no puede. Y como somos gente progresistas o de izquierdas, pues obviamente el que no paga porque no puede, no porque no quiere, que es muy complicado, pues si no puede, habrá que hacer lo imposible. Y es lo que ha pasado. Y es lo que ha pasado en estos años. Y además, el tema de la coyuntura, de la crisis que estamos viendo, se ve, se palpa. Claro que se palpa, José, claro que se palpa. Por supuesto. Me has hablado de los autobuses. Pero si lleva siendo el autobús gratuito todo el año pasado y este año ha sido meses y meses gratuito. Gratuito. ¿Por qué? Hombre, pues porque entendíamos que era un peligro, porque queríamos que no... En fin, porque se tomaron decisiones consensuadas, consensuadas. Eso no se levantó Rafa Pérez una mañana y dijo, oye, que no vamos a pagar el autobús. No, no, no. Eso eran cuestiones consensuadas. Igual que no se puso, ni se ha puesto todavía, la tasa de mesas y sillas, porque también fue de forma consensuada con todas las fuerzas políticas. ¿O no? ¿O no? ¿Cómo que no? Aquí se habló. ¿En esta mesa cuando estábamos en las reuniones que hacíamos? Sí, claro que sí, claro que sí. Pero no entres en debate, claro que insisto. Sí. No, pero que está bien. Si no te gusta el partido, no te gusta para nadie. Cada uno dice lo suyo, te lo apuntas y cuando toque a ti hacer una réplica, pues ya se lo contestas. Y acabando, es decir, la propuesta que está diciendo Izquierda Alternativa es que tenemos que ingresar dinero a toda costa. Y, por tanto, lo que tenemos que hacer es llevar a familias trabajadoras por vía ejecutiva para que paguen. Esa es la propuesta. Claro, José Luis, es que si no, no se puede decir una cosa y la contraria. Es que si no, no se puede decir una cosa y la contraria. No puedes achacar a este Gobierno que no se ingresa dinero de los impuestos y después ya no, pero escucha, el que no pueda pagar, que no pague. Coño, pues eso hacemos, que el que no puede pagar, pues no paga. O no solo no paga, que pagar no pagan. O pagan en 4 años lo que tienen que pagar en 1, o... José, lo que se ha hecho toda la vida, lo que se ha hecho toda la vida, ¿para qué? Para que la gente tenga cuello, para que el ayuntamiento no asfixie ni a empresas ni a familias. Entonces, claro, te lo digo por lo que has dicho de los ingresos, eso por otro lado. Y después, como tendremos más turnos, iremos hablando. Y después, lo que has dicho, no lo he entendido muy bien, el tema de Chiva... con los 70.000 euros a la artística de Chiva, o 72.000 euros, no sé lo que me has querido decir. Yo entiendo que son mucho menores, con un presupuesto mucho mayor, el que le da Chiva que al que le da el Ayuntamiento de Buñol. Son 91.000 euros a cada banda, ¿no? 94, ¿no? Sí. Estamos hablando de cercanos a los 200.000 euros... a las dos sociedades musicales. Y dice, es que además solo se bajó a las sociedades musicales. Hombre, porque lo que hicimos fue hacerlas de forma equitativa. Que tú también te has liado. Se ha hecho de forma equitativa, no igualitaria. Equitativa no es que se le quita un porcentaje a todas. Equitativa es que el que más tiene es al que más se le quita. Al que más tiene, porque paso tiene más, se le quita más. Por eso son equitativas. Por eso este ayuntamiento lo que dijo, además, yo creo que además hablando con las propias sociedades musicales, se hizo de forma equitativa, se le quitó más a las sociedades musicales porque son a las que más se les podía o más margen había. Entonces, claro, eso también, de forma igualitaria, no, de forma equitativa. Este ayuntamiento es equitativo. Pero vamos, aún así, José, estamos hablando que una sola de las sociedades musicales, una sola, tiene casi más presupuesto, casi más presupuesto que el concejal de fiestas y que la concejala de cultura. ¿Sabes? Sí, casi dos veces. Entonces, claro, estamos hablando de que nosotros, no corte, José, que nosotros entendemos y somos sensibles. Hombre, yo no soy mucho del boato que has dicho y tal, pero de hablar con las sociedades sí, y de ser sensibles también, de todo lo que pidan, como son las fallas, que no he nombrado este año, pero el año pasado tocó, como son otras propuestas, otras asociaciones. Somos sensibles, muy sensibles, coño, al punto de que obviamente mantenemos una partida en subvenciones, vamos, absolutamente estratosférica. ¿Por qué? Pues porque se llevan haciendo muchos años y porque es nuestra forma de hacer la política. No la vamos a cambiar a estas alturas de la vida. Entonces, claro, que nos compares con Chiva a la hora de dar ayudas, hombre, es ya el colmo, Pero bueno, cada uno dice lo que quieras. Yo, para terminar en mi intervención, creo que son presupuestos, como todos, mejorables, obviamente. Si, fíjate, si pues, nos tirábamos 2 años analizando unos presupuestos, más nos saldría, más podríamos tal. Pero lo que sí que son es que cumplen al 100% con los presupuestos que tenía este equipo de gobierno. Todos los compromisos, y ojo que ha costado, ¿eh? Y ojo que ha costado. Todos los compromisos con este presupuesto van a ser posibles. Que están consensuados prácticamente con todo el mundo también, con todo el mundo. Y que además son unos presupuestos que nos van a permitir, pues como hemos dicho siempre, una herramienta que nos va a permitir gestionar. Sabemos lo que nos pasa, sabemos cómo mejoramos, sabemos cuándo hay cosas que están peor, porque no solamente somos los políticos, y eso lo sabéis, es que detrás de nosotros hay mucha gente, muchos técnicos, mucha gente especializada, los propios partidos, vecinos y vecinas que vienen. Entonces, obviamente, no son casualidades que cuando esto sale es porque ya están muy debatidos y muy trillados en la sociedad, en este caso buñolera, ¿no? Por lo tanto, obviamente nosotros apoyaremos este presupuesto porque nos va a permitir, como he dicho, cumplir con nuestros compromisos. Gracias. David. El Grupo Popular de Buñol considera que, aun siendo unos presupuestos que… ¿Tienes conectado esto? Sí. Que aunque presentan ciertas modificaciones… se quedan cortos y depende, como ya ha dicho también Izquierda Alternativa de Buñol, de unos ingresos que en algunos casos están cogidos con pinzas, como muestra la ejecución del presupuesto de otros años. Por otro lado, creemos que la presión realizada durante esta legislatura por mucha parte de la ciudadanía de Buñol y por nuestro partido también, insistiendo tanto en la prensa, en el ayuntamiento como en este pleno y en el Consejo Económico y Social, sobre la necesidad de crear unas normas subsidiarias ha dado su fruto. Pero no nos conformamos con esto, puesto que creemos que llevamos años de atraso urbanístico y de desarrollo empresarial. Consideramos que desde hace mucho tiempo atrás se ha llevado una gestión a nivel presupuestario y empresarial deficiente. Si se hubiese hecho una inversión eficiente y verdadera durante estos tiempos en suelo industrial y un plan general de ordenación urbana en condiciones, tendríamos actualmente dinero suficiente y probablemente, casi seguro, no habría hecho falta pedir un crédito y endeudarse, aunque endeudarse para empezar con las normas subsidiarias. Como ha dicho antes José Luis Carrascosa, el caso de Chiva, que con sus propios recursos, en unos 539.000 euros aproximadamente, pues ha presupuestado su Plan General de Ordenación Urbana. O Macastre, que ya lleva meses pues reuniéndose con técnicos de la Generalitat para este tema. Creemos que falla algo sustancial y es la carencia otro año más de una partida destinada al Plan General de Ordenación Urbana. Creemos que vender las normas subsidiarias como algo extraordinario es un error, ya que es algo necesario, es algo de mínimos y algo que en cierta medida se han visto obligados a realizar. qué menos que tener unas normas subsidiarias cuando las que tenemos actualmente datan del año 1978. Además, como su propio nombre indica, son subsidiarias, es decir, que apoyan, ayudan a la parte fundamental del Plan General de Ordenación Urbana, pero no pueden ser la parte fundamental de una programación de un municipio a corto y a largo plazo. Por otra parte, estos presupuestos creemos que tienen unas bases muy similares a las de años anteriores, los cuales han quedado demostrado que no han contribuido al desarrollo real de nuestro municipio, y para eso solo hace falta echar un vistazo a otros municipios de nuestro entorno. En consecuencia, con este presupuesto no basta para Buñol, y por eso creemos que estos presupuestos son como un parche, que no cambian de manera sustancial la política presupuestaria que llevan haciendo desde hace años, y por eso votaremos en contra. No votamos solo no a estos presupuestos, sino también a una forma de hacer política municipal y de gestionar los recursos económicos que llevan a nuestro pueblo a la cola de la comarca. Bien. No, no. Vale, pues buenas tardes. En primer lugar, pues agradecer la abstención de Izquierda Alternativa. Siempre pues es difícil de un partido en la oposición que no vote en contra del punto más importante en un año como es el presupuesto, pues más allá de la crítica y más allá del debate político, pues siempre es un gesto agradecer y un poco pues al final es la teoría de que el río siempre vuelve a su cauce y de que pues las dificultades que ha habido esta legislatura pues entiendo que en otras quizás pues deberían de subsanarse, y aquellos que compartimos proyectos y aquellos que estamos en las mismas coordenadas ideológicas pues todos, es una crítica general que hago, no es una crítica a nadie en concreto ni a ningún partido, sino todos. Yo entiendo que hay que hacer un esfuerzo y un poco por suerte en esta legislatura la izquierda hemos superado ampliamente a la derecha, pero vendrán otras legislaturas difíciles y que no sea solo por la heroica de ganar a la derecha, sino que esos lazos, ese trabajo, esa construcción, más allá de cuestiones personales, se tiene que mantener, ¿no? Yo entiendo que en ese sentido y con la experiencia de Izquierda Alternativa en el Gobierno, pues más allá de la crítica que haga como partido de la oposición que está, pues entiende que el margen de maniobra que tenemos es muy reducido, que llevamos adelante estos presupuestos porque, entre otras cosas, hay gente de mucha experiencia en el Gobierno, que Juncal, pues para doblegarla hay que partirla, que Rafa, pues es un tío con mucha experiencia, que ha sido alcalde, el resto de compañeros, un servidor, y que sacamos estos presupuestos porque tenemos algo de bagaje político, de cultura política, de querencia a nuestro pueblo y entendemos que hay que sacarlos sí o sí. Pero sí que hago una crítica general de que hay situaciones que quizá pues, se deberían de dejar en un segundo plano y entender que aquellos que estamos en las mismas coordenadas políticas pues tenemos que anteponer los intereses del pueblo a cuestiones personales. Sobre el presupuesto, pues en fin, un poco señalando lo que habéis ido comentando todos y entendiendo que aquello que puedo dar un poco de luz o ampliar información, sí que pues remarcar que como bien es cierto que sí que hay una subida importante en el presupuesto, que pasa, el presupuesto del ayuntamiento pasa de 9.700.000 a 10.600.000, pero que es una subida que en gran parte pues solamente con el aumento en cuanto a la energía eléctrica que pasa de 370.000 a 600.000, pues ya se va una parte muy importante de esa subida, además de que los gastos, a diferencia de los impuestos que en este ayuntamiento no suben, los gastos suben todos los años, que los sueldos suben todos los años, que la partida de sueldos del ayuntamiento es la mitad del presupuesto del ayuntamiento, todo sube. Es una cifra que nos viene a la cabeza, pues presupuestos de mediados de la década pasada, de tiempos bollantes, pero esos 10.600.000 no son, esos 10.600.000 de 2006 no son los 10.600.000 de 2021, como no son lo mismo 3 euros que 500 pesetas de hace 20 años, aunque realmente sea lo mismo, pero la vida sube, los precios suben, los sueldos suben, los gastos suben y, en cambio, esa cifra está ahí. Venimos de un presupuesto muy difícil, muy difícil, como es el presupuesto del año pasado, y este presupuesto sigue siendo muy difícil, que nos permite respirar un poquito más, que nos permite pues no matarnos definitivamente, es cierto, pero que estamos nuevamente ante esos presupuestos muy complicados, y que no subir los impuestos es una decisión política, es una decisión que toma este gobierno política, porque nos pueden incitar o nos pueden proponer otras cuestiones y políticamente decidimos no subir los impuestos, y mantener las ayudas al tejido asociativo es una decisión política, y que las empresas cobren lo antes posible, aunque sea a base de pedir préstamos, es una decisión política en un momento muy complicado. Así que todo lo que sea sacar el presupuesto, pues yo creo que es bien recibido, que es respaldado, y de ahí entiendo el voto afirmativo del Gobierno y el voto de la abstención de Izquierda Alternativa. En cuanto pues a las enmiendas, a las iniciativas, pues entendemos pues que eso, nosotros… por supuesto que sí, por supuesto que sí. Muy sensibles con nuestras bandas de música, y de ahí pues que estemos abiertos a esos compromisos que hay. Una cosa es no cumplir compromisos y otra cosa es aplazar compromisos. Y, en fin, contacto constante con las sociedades musicales, pero, en fin, entendemos, y la gente lo tiene que saber, que son 94.900 euros lo que va a recibir cada sociedad musical el 1 de enero de este ayuntamiento, mientras que partidas como festejos, si el concejal de festejos, el concejal de feria y fiestas, va a tener 83.600 euros para gestionar la concejalía de festejos desde el 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022. Es decir, que el concejal de feria y fiestas va a tener menos recursos económicos que una sola de las sociedades musicales va a recibir de este ayuntamiento el 1 de enero. Por lo tanto, sensibilidad máxima y al final, pues medidas positivas y medidas que le pueda regalar los oídos a alguien o medidas agradables, hay muchas. Pero una cosa es una medida positiva, una medida agradable, lanzarla encima de la mesa, y otra cosa es pues buscar un equilibrio para conseguir el máximo de consenso posible, para poder traer unos presupuestos, para poder ir al Consejo Económico y Social y que los 4 representantes de los sindicatos, el representante de los empresarios vote a favor. Es decir, que al final uno tiene que tener un equilibrio y uno tiene que tener una justificación. Y cuando se aumenta la partida a la Asociación de Empresarios Autónomos, pues Juncal, que es la responsable, pues tiene que justificar por qué. Y cuando se aumentan otras partidas hay que justificar por qué, para que otras pues no se molesten, para que otras no se enojen. Entonces hay que buscar el equilibrio constante para poder venir aquí y poder salir mañana a la calle y poder dar las explicaciones que hagan falta hacer, más allá de que uno las pueda comprar o no las pueda comprar. Pero que no es sube 15.000, baja 15.000, sube 10.000, más allá de los plazos y más allá de que ha habido 3 consejos económicos y social y más allá de que otros años ha habido reuniones informales a petición de algunos partidos, que este año no ha habido porque se ha entendido que no hacía falta, pero que ha habido 3 consejos donde todo el mundo ha podido hablar con tranquilidad, donde todo el mundo ha podido poner encima de la mesa sus propuestas y donde ha habido un debate bastante sensato y bastante equilibrado. Muchas veces más vale 3 reuniones de calidad y 3 reuniones tranquilas y 3 reuniones donde todo el mundo pueda exponer su criterio, a no 6 o 7 reuniones de tensión, de incertidumbre y de alguna manera pues alguien querer imponer una posición sí o sí. Yo creo que ha sido unos consejos económicos y sociales muy sensatos, donde se han recogido propuestas muy equilibradas y donde se ha llevado adelante un presupuesto muy difícil también, muy difícil también, a pesar de ese ligero aumento con respecto al año pasado. En fin, sobre tu gestión al frente de la luz, de que ha aumentado, pues, en fin, no tenemos la culpa este Gobierno municipal, aunque nos duela, porque al final son las mismas siglas las que gobiernan el Estado, las que gobiernan otras instituciones, pero te aseguro, José Luis, que no es culpa de Juncal o de Rafa o de Mati o de un servidor el aumento de la luz. No es nuestra culpa. Sí que se podría haber no aceptado, no pagar las facturas, Se podría haber optado por no pagar las facturas, pero hemos entendido que tenemos que ser un gobierno serio, tenemos que pagar nuestras facturas y, una vez pagadas nuestras facturas, pues reivindicar aquello que consideramos que es injusto, como es esta subida. Pero no somos los responsables. Yo, pues, si se hizo una buena gestión, que no lo dudo, si se hizo una buena gestión en la pasada legislatura al frente de estas competencias, que tú eres el responsable, no lo dudo, pero no somos los responsables de que se haya subido la luz. Y las facturas, pues, entendemos, se podría haber optado por no pagarlas, pero entendemos que las facturas hay que pagarlas para que el resto de instituciones y el resto de organismos te consideren alguien serio y alguien razonable y alguien con el que poder hablar. Sobre el tema de los impuestos, muchas veces pues se tilda y se señala al enfrente. Es un discurso, yo pues ya estoy un poco escarmentado, y los años que llevo por ahí, pues evito las comparativas, evito el señalar, porque claro, oyes hablar a determinados concejales y bueno, pues parece un representante de alguna institución económica libertaria, ¿no? Todo es lo económico, todos son los números. Se pone como ejemplo la legislatura 11-15, todo lo que se recortó. Hombre, entenderemos desde la izquierda que no es un ejemplo la legislatura 11-15 de todo lo que se recortó la deuda durante esa legislatura. Se recortó porque Buñol fue uno de los pocos pueblos donde no se aprobó un plan de ajuste que nos hubiera permitido no ahogarnos durante esa legislatura. Se nos quiso ahogar por parte de la oposición en esa legislatura. ¿Que luego vino bien? Pues no te digo que no, que luego lo miras a medio plazo, pero el día a día, todos nos hubiera gustado aprobar ese plan de ajuste y no ahorrar tanto dinero esa legislatura y poder respirar un poquito y poder hacer más gestión y poder ayudar a las familias que lo están pasando mal. No intentar ahogar. Por eso, con frialdad se ponen ejemplos que cuando uno los ha vivido, yo menos, yo llegué tarde, llegué al final a esa legislatura, pero los que habéis sufrido esa legislatura no se puede poner como ejemplo determinadas legislaturas. Como se ha puesto, por ejemplo, otras legislaturas donde determinados pueblos, que ya digo que no me gusta comparar, pues recortaron mucho dinero durante la legislatura pasada. Bueno, es que ese pueblo no aprobó un presupuesto en esa legislatura. Y como tú bien sabes, y como bien sabe David, como líder de la oposición, pues muchos proyectos pues tienen que salir adelante con un presupuesto cerrado, porque te lo exijas y en la Generalitat, porque te lo exijas y Diputación, porque parte de esos proyectos vienen subvencionados por otras instituciones. Si no están aprobados los presupuestos, pues te ahorras ese dinero, te ahorras ese asfaltado de calle, te ahorras ese nuevo parque. Te ahorras un dinero, pero nadie estamos a favor de esas políticas y mucho menos de la izquierda. Entonces, no se pueden poner todos los datos, los que me vienen bien por aquí, los que me vienen mal, estos no, pero estos sí. Somos un gobierno de izquierdas y entendemos que las personas están en primer lugar, de ahí la partida de emergencia social y la importancia de aprobar unos presupuestos y de lanzar un mensaje de seriedad que lanza la izquierda, que no lanza la derecha. Tanto que han criticado, tanto que nos han criticado, que si gobierno a tres bandas, que si tripartitos, que si cuatripartitos. Pues los gobiernos de izquierda resulta a los 5, a los 10 años, resulta que donde están sacan los presupuestos adelante, donde están gobiernan y sacan gestión. De la derecha no queda ninguno, de la derecha no queda ningún gobierno en pie. Queda el Ayuntamiento de Madrid porque no puede convocar elecciones a Almeida y tiene que aprobar los presupuestos con una decisión. No queda ningún gobierno de derechas. Y la izquierda sacamos los presupuestos, sacamos gestión. Entendemos que hay que ser serios. La gente seria y la gente recta somos la gente de izquierdas. Y, en fin, luego, pues eso, también un poco como a crítica, porque por lo menos la Izquierda Alternativa pues viene aquí con unas enmiendas, viene aquí con unas propuestas, se debaten y hay un debate. Pero sobre la base, siempre, pues, la coletilla un poco que siempre repite el líder de la oposición, David Alís, Partido Popular, la base, pues, hombre, pues, estáis en el Consejo Económico y Social, tenéis dos representantes, hay una relación correcta, cordial. Me gustaría a mí que algún día pues pusieras encima de la mesa esa otra base para poder compararla. Si es que a lo mejor, pues, a lo mejor no toda, pero parte, pues lo recogemos, o en ese Consejo Económico y Social, pues se mira. Es que al final yo creo, sinceramente, que confundimos los debates. Si todos nos gustaría que hubiera más empresas, que hubiera más movimiento económico, muchas veces también vemos el vaso siempre medio vacío. Y al final, pues somos un pueblo de poco más de 9.000 habitantes, con unos servicios que entiendo que no muchos pueblos de poco más de 9.000 habitantes tienen. Pero más allá de eso, y más allá de que me alegra que los pueblos de alrededor crezcan, pues están bien, para eso hay un Consejo Económico y Social, para eso está el Pleno hoy aquí, tenemos el Pleno, está muy bien. Oye, hay un Consejo Económico y Social, pero el Pleno es donde se debate esta cosa, pues tienes razón en ese sentido, José Luis, pero siempre la base no te gusta. Yo entiendo que confundimos muchas veces los términos, y de lo que se trata hoy es de aprobar un presupuesto con las herramientas que uno tiene, más allá de que le gustaría tener más allá de que uno pueda hacer la crítica durante todo el año, pero con las herramientas que tiene, con este bolí, con este zumo, con este móvil, con estas hojas, hay que hacer un presupuesto, hay que hacer un presupuesto, y a partir de ahí, pues poner encima de la mesa las propuestas. Si yo creo que somos un gobierno abierto, si somos un gobierno que escuchamos a todo el mundo, que queremos, que entendemos, que os sacamos nosotros adelante por medio del PUA, por medio de los diferentes consejos, por medio de las diferentes reuniones. Tenemos que ser nosotros, pero a mí sí que me gustaría, por parte de David Alís, más concreción en ese sentido, cuando habla de que no está de acuerdo con la base de cómo se realizan los presupuestos, pues que nos pudiera, si no es en este año, pues para el que viene, pues que nos dijera, no, mira, nos gustaría esto y esto, o este pueblo lo hace de esta y de esta manera. Y lo vemos, lo analizamos, en fin, hay un compromiso por parte de la Concejalía de Hacienda de hacer por lo menos un Consejo Económico trimestral, se ha puesto la memoria del presupuesto, es decir, todo aquello que se pone encima de la mesa y se considera que es sensato, pues se recoge, y es una petición que hago no desde ningún sarcasmo, sino con sinceridad y entendiendo que se pueden poner encima de la mesa cosas también interesantes por parte del Partido Popular. Entiendo que son unos presupuestos trabajados, que son unos presupuestos consensuados y que son unos presupuestos que, dentro de las limitaciones, dentro de que no puedes quedar al 100% bien con todo el mundo, creo que son equilibrados, sensatos y que responden a la expectativa de Buñol. Gracias, Manuel. Pues vamos a hacer un segundo turno no muy largo, ¿eh? 5 minutos no muy largo, ¿vale? Mati. Que no es un refuerzo. No. Ay, no. Ay, perdona. No, de intervenciones. Una segunda ronda de intervenciones. Ojalá, yo creo. Ay. Bueno, ahora se hace muy largo, ahora paramos un momentico. Bueno, eso. Sí, Mati. Estoy un poco espesa yo también. Me gustaría responder a varias cosas. Bueno, en primer lugar, decir que yo no entiendo de la falta de credibilidad en el presupuesto, porque, vamos a ver, no es que yo tenga una amplia experiencia en presupuestos, pero desde luego lo que sí que entiendo es que tengo que creerme lo que me dice el interventor del ayuntamiento, porque es el técnico que hace, o en parte, aparte de las líneas políticas que se puedan marcar, yo acabo por creerme lo que el interventor me pone encima de la mesa. Creo que es una cosa de sentido común, porque es el técnico que se encarga de ello, y si no lo hace bien, o algún grupo político considera que no está bien hecho, debería de decirlo de otra manera o poner los trámites legales que tocara, porque yo en principio me creo lo que me dicen los técnicos, que para eso están. Por otro lado, me gustaría dejar, José Luis, claro que la representante de Podemos, que en este caso soy yo no soy la concejala de medio ambiente, sino de políticas ecológicas y medio ambiente, y que por lo tanto no tengo firma y además no tengo ninguna capacidad de gestión al no tener firma. Entonces creo que nosotros en todo momento estamos apostando desde el minuto 1 tanto por la transición ecológica como por todo aquello que implica el bienestar o la naturaleza o todos los grupos, como ha sido el fomentar la plataforma de Farrajón, fomentada por Podemos y que hoy en día se lleva ella sola, como debe de ser. Es decir, nosotros estamos en todas las guerras, en todas las luchas que tenemos que estar o que consideramos que tenemos que estar y que no tenemos capacidad de gestión, y eso lo dejo muy claro. Por otro lado, que me hables del precio de la luz del 2015, ahora realmente, José, no lo entiendo, porque eso es incomparable, pero no solamente en el ayuntamiento, sino en mi casa, en la tuya y en todo, y que por eso mismo estamos intentando en todo momento conseguir que los edificios públicos sean autosuficientes energéticamente, y es una de nuestras apuestas en las digamos, donde se tiene que ahora cuando vengan los planes, ¿dónde vamos a invertir? Nosotros creemos que se debe de invertir en ese tipo de cosas, para bajar, por ejemplo, esos 600.000 euros. Y es ahí donde hacemos hincapié y donde forzamos un poco la máquina en la medida que podemos. Por otro lado, con referencia al PP, la verdad es que me parece súper vacío, porque vuelvo a lo mismo. Durante el tiempo, con todo mi respeto, hacia David, durante el tiempo que oigo a David, solamente oigo decirle el plan general urbanístico y que llegue el plan general urbanístico. Vamos a ver, el plan general urbanístico no va a solucionar la llegada de entradas. Se están poniendo las normas subsidiarias porque en este momento el ayuntamiento, según me explican, vuelvo de nuevo a los técnicos, que yo sí que me creo lo que me dicen, o al menos me lo debo de creer, según me están diciendo, nos costaría un trámite de 10 años poder conseguir tener el plan urbanístico acabado, aparte del dineral que nos costaría, que en este momento no se puede asumir si no fuese endeudando al ayuntamiento en una cuantía muy importante, y que con lo que son las normas subsidiarias se corrige poder hacer todo aquello que hoy en día impide, por ejemplo, el intentar evitar que la plataforma, que plantas macro fotovoltaicas se instalen en Buñol, y que si una empresa quiera venir se puedan adecuar esos terrenos en el caso de tenerlos. Es decir, el plan urbanístico general no es la panacea que va a venir a solucionarnos todos los problemas. Hoy en día es en sí un problema más que una solución, o al menos así lo vemos, porque además entendemos que debemos de empezar a entender que no todo es crecimiento. Y eso no lo digo yo, Matimás, eso se está diciendo ya en todos los sitios. Tenemos que entender que el crecer por crecer no nos lleva ya a ningún sitio. Las sociedades ya están buscando otro tipo de vida que sea más compatible con el medio ambiente y con el planeta. Vamos a dejar de pensar en ese crecer, crecer como más empresas, crecer como más casas, crecer como más... No lo entiendo. No todo es crecer, vamos a tener en cuenta un poco la calidad de vida y otras cosas. Entonces yo, lo del plan general urbanístico repetido por el PP, desde el minuto 1 que entró en esta casa hasta hoy en todos los presupuestos, pues lo veo muy respetable, pero lo veo más un problema que una solución, hoy por hoy, es mi punto de vista. Algo más quería decir, esperar que no se me pase nada. Bueno, sí, quería hablar también de cuando nos culpabilizas de la subida de la luz. Vuelvo a lo mismo, creo que es de sentido común y todo el mundo sabe que hoy en día ha subido la luz y que todos los días nos están informando en la tele del precio del euro de la luz y que si estamos en 300, no sé qué, es decir, sube para todos. Lo que nos achacas es que no cambiamos de Iberdrola a otra empresa, cuando de nuevo los técnicos nos dicen que eso existe una imposibilidad, que no es una cosa que se pueda hacer como tú haces en tu casa ese cambio. Y de no ser así, agradecería que me explicases, pero que me lo explicases paso a paso, cómo se hace ese cambio de Iberdrola a otra que sea más sostenible, porque yo estaría encantada de hacer ese cambio, pero no nos lo dijeron así, a nosotros nos lo están poniendo como un impedimento. Imagino que el resto van a pensar igual, porque no creo que nadie quiera aquí pagarle a Iberdrola porque sí, gratuitamente. Vamos, no creo. Es una cosa, vuelvo a lo mismo, de sentido común. Si se está ahí y no se cambia a otra que supuestamente nos saldría más barata, entiendo que algo debe de estar ocurriendo. Que a veces desde la oposición las cosas se pueden ver muy fáciles o decir, oye, pues yo me cambio, pero luego existen cosas que te lo impiden o normativas o directrices en las cuales no se puede hacer. Entonces, el precio de la luz ha subido como todos los españoles saben y los no españoles, porque hoy en día está subiendo por el tema del gas, por el tema, bueno, cosas que ya sabemos todo el mundo, pero la culpa no la tenemos aquí nosotros. Podemos tener la culpa de no haber cambiado de la empresa suministradora, pero la empresa suministradora, vuelvo a lo mismo, no se está en esta porque se quiera. No creo, vuelvo a lo mismo, que nadie quiera pagar más, ¿vale? Y luego la comparativa que hace David con los pueblos, con Chiva, con Macastre, con tal, con cual, vuelvo a la misma otra vez. Estamos en lo mismo, es como comparar, no sé, tu casa con la mía. Es decir, cada casa tiene unas características, tiene un nivel de entradas, tiene un nivel de gastos. No es lo mismo tener 3 hijos que tener 8 o no tener ninguno. Cada casa tiene unas, digamos, unas cualidades y unas características. Que hablemos que Chiva no tiene un presupuesto ni parecido al nuestro. Y que hablemos que Chiva es nuestro modelo a seguir con la cantidad de empresas que tienen allí, además empresas, la mayoría de ellas altamente contaminantes, pues no entiendo. Sí, altamente contaminantes. Pues aquí en Buñol. Pues aquí en Buñol, tenemos otras con otras características, pero lo que sí es que no podemos. Lo que no podemos es estar criticando, perdona Rafa, lo que no podemos es estar criticando las empresas que aquí nos dan de comer y irnos a criticar y alabar las que en Chiva son magníficas y maravillosas cuando son igual o más contaminantes, o en Cheste. O me vas a decir que en Cheste no hay empresas contaminantes en el polígono industrial de Cheste, porque de fitosanitarios hay varias. Entonces, no sé, seamos un poco cuerdos en ese sentido, si apoyamos aquí o apoyamos allá, pero no estemos siempre con esa comparativa, porque no le veo el sentido a la comparación entre los pueblos. Y nada más, eso quería decir. Gracias. Gracias, Mati, has dado para mucho debate, ¿eh? Pero podías haber hecho antes. Sí. Uy, pues yo qué sé, también tengo derecho a hacer mis intervenciones. Sí, ¿no? Pero no en la segunda, en la primera, digo. Bueno, sobre todo porque... pero ha sido muy extensa y ha dado pie a mucho, ¿no? Ha dado a mucho. Cosas duras cuando has planteado. No, era introducción, Vale, contestando a Mati... voy a centrarme porque podríamos abrir una hora de debate con todo lo que has dicho. Yo soy al leerte una cosa que pone aquí, que votaste tú a favor, ¿vale? Que es que pone que dando la posibilidad a los ayuntamientos adheridos. Dando la posibilidad, no obligación. Dando la posibilidad. Tú, a ciegas, votaste a favor de darle a Iberdrola 2,668.000 euros. Tú, Podemos. A ciegas no. Déjame a mí hablar. Como planteas todo lo que has hablado, no hace falta que estés aquí. Puedes tener un grupo de presión, activismo político, como hemos tenido otros en otra situación. Oye, déjame hablar, por favor. Pero estando en un pleno donde tu voto es decisivo, como hoy, tu voto es decisivo hoy. No, perdóname. Son 6 más 1, 7. Voto decisivo, mayoría... Mira, pero hasta este momento... Oye, Sandra, vete un rato, te lo dice tu tío. Lo siento, pero... Pero bueno, hasta este momento... Oye, no estaba, era las 8 y no lo toco. Sandra, sí que era las 8. Vale, pues nada. Oye, Sandra, me acabas de romper el discurso, ¿eh? Viniendo, me la acaba de romper. Pero era decisivo cuando empecé, por lo tanto no me había equivocado. Bueno, y que hables como que aquí, los que estamos aquí sentados, dependemos de la tecnocracia. Pues sí, ¿para qué te presentas a unas elecciones? Hombre, no, hay un cambio político. No tenéis que hacer ningún debate, Mati, a ver. ¿Para qué te presentas a unas elecciones? Aquí se hace política. Pues eso hago. Aquí se hace política y se consiguen cosas o no se consiguen, como en tu caso, que no se consiguen. ¿Aparte de cambiar bombillas? No, aparte de cambiar bombillas, que ahorraron mucho dinero, estamos hablando de ahorrar muchísimo dinero para que se lo gastasen otros en otras cosas. Por ejemplo, la emergencia social, ¿vale? por ejemplo, que antes gastábamos 100.000 euros y ahora gastamos 325.000. Ese ahorro permite que esas cosas vayan a los ciudadanos. Es quitar dinero a las hidroeléctricas que tú has apoyado, aquí con tu voto, y dárselo a los ciudadanos que lo necesitan. Por ejemplo, eso es un ejemplo, que cuando empezamos… ¿Cómo? Que empezábamos con 540.000 y 100.000 euros en emergencia social y se terminó con 370.000 y 300.000 euros en emergencia social. De algún sale dinero. Un presupuesto, para que lo sepas, es gastos e ingresos. No es lo mismo. Si quitas de aquí, pues tendrás que quitar de allá o poner aquí. Eso es así. Pues, hombre, me lo has pedido que te lo explique. Eso no. Me lo has pedido. El presupuesto lo conozco. Bueno, crecimiento, por supuesto, ya ve, está a favor. No, no. Es que hoy nosotros nos abstenemos. Porque, aunque sea de una mala forma, es la primera vez que el Gobierno se da cuenta de que hay una nueva normativa o no hay futuro para este pueblo. Seguimos estancados, como era el primer borrador que presentaste, que era estancamiento. Estancamiento. El primer borrador que presentó, ya negociado por el propio Gobierno, que hay un borrador cero, que es el del propio Gobierno. Bueno, eso ya lo dices tú públicamente. El borrador cero, el borrador uno, que es el que nos llega, que ya está negociado por el Gobierno, era de un voto negativo, porque era redundar en el estancamiento. Nosotros, antes de eso, ya habíamos planteado tres cosas, públicamente, en Radio Gallestapili, en la radio, en los Facebook, en Izquierda Alternativa. Tenemos muchos, nosotros tenemos un Consejo Económico y Social, hablaré de eso también, sino que, además, planteamos tres cosas. Uno, sí o sí, lo de las normas cambiar, para que Farrajón, lo de la plataforma, el tema de Farrajón se solucionase, y otros temas como lo del patrimonio. Bandas de música, subir la subvención, que no es subirles, es volver, es decir, es quitarles el recorte y coger lo que se había en su momento negociado, porque el presupuesto ha subido, no porque el presupuesto continúe, sino porque el presupuesto ha subido. Y en tercer lugar, oye, por favor, es que es mucho… Disculpar, es que si no es complicado. Y en tercer lugar, hablando con los centros de educación, y eso supone que lo que nosotros os presentamos aquí, donde toca, que es el Pleno, porque es aquí donde es válido lo que se vota. En el Consejo Económico y Social no tiene ningún tipo de validez, ninguna. Lo que se vota es esto. Porque mi firma es la que vale, la tuya es la que vale, la de la Mati, nuestro voto es el que vale. Y si votamos en contra podemos incluso impugnar el presupuesto. Sí, si nos abstenemos, no. Y así tenemos buena. Pero claro, que aquí, si proponemos dos condiciones de 45.000 euros para votar sí al presupuesto del Gobierno del tripartito, como dices tú, os parece mal. Si votamos el año pasado en contra, es que sois unos maliciosos, os parece mal. Si nos abstenemos para no impedir… y que de una vez ese punto de inflexión que marcará que se vayan renovando las normas subsidiarias, que eso tampoco va a ser de un día para otro, eso va a tener un periodo, también os parece mal, es que os parece mal todo lo que planteamos, todo lo que planteamos es mal. Ahí a ver, José Luis, mal, haga lo que haga, presente como lo presente, por escrito, en boche, da igual. Es que habrá que buscar la punta, es que no lo dijiste no lo dijo tu representante el día no sé cuánto. Oye, aquí es donde se vota. Aquí es lo que tiene validez. Y aquí es donde nos ven los ciudadanos, porque esto es público. Y en el Consejo Económico y Social no es público. Y no subáis tanto, porque claro, cada uno coge lo que quiere. Negociación. ¿Ustedes han sentado con las sociedades musicales? A mí me consta que las sociedades musicales, o una parte de ellas, han pretendido sentarse para negociar el tema de las subvenciones. ¿Se han sentado? No. ¿Ustedes han sentado con la mesa de negociación del personal que, como dice la ley, obliga a negociar el presupuesto en el capítulo 1, el Real Decreto Legislativo 5/2005, el Estatuto Básico de los Empleados Públicos? No. Donde hay un sindicato mayoritario que no tiene representación en el Consejo Económico y Social. No se han sentado. Entonces, no se llenen la boca porque el Consejo Económico y Social tengan a sindicatos mayoritarios a nivel estatal, porque así lo manda en su día lo puso el ESO, pero aquí las cosas cambian. Habrá que adaptarse a los cambios, hay más sindicatos y no quiero entrar más en dimes y diretes sobre ese tema. Rafa, y voy terminando, darte la enhorabuena a ti, a Izquierda Unida, como siempre. Siempre eres el que más saca tajada de los presupuestos. Darte la enhorabuena porque obviamente ves las cifras y dices, hostia, otra vez. Rafa ha sabido moverse. Darte la enhorabuena. Pero también te digo, cuando el batacazo que llegue, de aquí no viene, porque después de gran presupuesto, batacazo seguro, 2023 también habrá que... Porque esos 420.000 excepcionales, extraordinarios de este año, a ver dónde os tocará quitarlos. Y os los quitaréis de los vuestros, seguramente. Claro. Y será 2023, año electoral. Batacazo, ya verás. No voy a entrar más en cifras pequeñas, creo que ya está dicho, nosotros seguiremos trabajando. Rafa, subir impuestos. No, yo no he dicho subir impuestos. Yo he dicho crear, y por eso nos abstenemos, para que haya unas normas subsidiarias, para que en medio de más empresas, a más empresas, más ingresos, no más impuestos, más ingresos. Pero que tengan que pagar su licencia, su tasa, su impuesto, su todo, lo que corresponda, como cualquier hijo de vecino que pueda. Por supuesto que haremos que haya más casas, porque es que el problema de vivienda no es crecimiento, no, no, no. Es que aquí es una vergüenza que no tenga la gente ni para poder alquilar. Y eso no es que es un crecimiento, necesitamos el pueblo crecer. El pueblo está creciendo, el pueblo está creciendo. Hay un hecho de gente que no está ni siquiera empadronada y que son ciudadanos de este pueblo. Y está creciendo y podríamos crecer un poco más y el ayuntamiento tendría más ingresos y podría dar, con los mismos servicios que tenemos actualmente, podría tener mejores cuentas económicas que lo que está pasando en los otros pueblos. No hacemos comparaciones, son números. Unos pueblos van mejor, no tienen deuda. Aquí ustedes han subido casi 1 millón de euros la deuda. Es un número, claro, es que no hay más. Para terminar con Rafa, acabamos de votar pedir a la Diputación que nos aboque la vía ejecutiva del parque eólico. Lo acabamos de votar por unanimidad en el anterior punto. No tienes vía ejecutiva. Este año, lo poco que te quedaba de vía ejecutiva se lo pasaste a Diputación. Es decir, quien lleva la vía de los cobros es Diputación, no el Ayuntamiento de Buñol. Claro. Entonces tú no puedes decir, no, a ese no le cobres. Porque eso tiene una... No, eso es una prevaricación como una casa. Claro. Pero como una casa, ¿eh? Claro. Ah, vale. Porque claro, tú claro. Sí, tú no, ¿no? Aquí no, todo, no. El que pueda pagará. Claro. Y por vía ejecutiva, Diputación, claro. Al que no paga, si tiene algo en la cuenta, se lo quitará. Como está pasando. Claro. Y tú no podrás hacer mucho más. No podrás hacer mucho más como antes sí que podías, porque tú os habéis quitado la competencia y la posibilidad de hacerlo como lo hacías antiguamente. Porque este año ya es que ninguno, todo, excepto esto del parque eólico, el resto de impuestos votasteis hace pocos meses de que fuera todo, estaba vehículos, quedaba vehículos y alguien más, pasara todo a la Diputación. Voy a terminar. Manuel, agradezco tu tono. Siempre es agradable que haya un debate y aunque no tengamos los mismos puntos de vista, no sea ni mentiroso ni se vaya la política de huello, me gusta. Nosotros, como he dicho, no agradecemos, no hacemos la abstención porque se nos diga que el presupuesto, no, el presupuesto es malo. Pero hay un punto de no retorno y un punto de inflexión es que hay, por fin, después de 6 años sin PGU... Bueno, esto. Yo digo, yo no hablo esto, así. Esto es el común. Soy mi hijo. ¿Vale? Siempre me llaman. Bueno, pues el punto de inflexión es que hay unas normas subsidiarias y nosotros, como queremos que eso es el principio de lo que puede venir, no vamos a tirar piedras a nuestro propio tejado porque nuestra intención es, en un futuro, ser gobierno de Buñol, obviamente. Claro. En cuanto al plan de ajuste, tienes razón en lo que has dicho, pero con matices, con muchos matices. Y termino con esto y con la luz, plan de ajuste y luz. Si llegamos a esa situación de un plan de ajuste... Y tienes razón con lo que hizo el Partido Popular, que ahogaba, y AB no ahoga al gobierno de Buñol, y AB propone... Es que porque anteriormente a ese plan de ajuste se hicieron las cosas muy mal, como se empiezan a hacer otra vez. Y hubieron 8 años de legislatura gobernadas casi en mayoría absoluta por el Partido Socialista, casi en mayoría absoluta, como rodillo, en que se gastaba casi 1 millón de euros más que tenía el presupuesto, varios años seguidos... Se creció la deuda exponencialmente, de como estaba a 2 millones a 4 y 5,4 millones de euros de deuda viva. Y eso es por la gestión política, no tecnocracia, sino por la gestión política. Y eso lo tuvimos que pagar, como bien has dicho, en la legislatura, y Rafa se acuerda, 2011-2015. Que entonces sí que no teníamos ni para pipas. No teníamos ni para pipas en esa legislatura. Pero eso fue por la mala gestión de los anteriores gobiernos. Y ustedes siguen esa misma línea, que ese gobierno... que en su día fue del PSPV, casi en mayoría, 2003-2011, 8 años. Que hubo algunas cosas buenas, claro, por supuesto, sí gastaron a expuertas, pero eso lo hemos ido pagando paulatinamente, legislatura tras legislatura, y siguen la misma senda. En cuanto a la luz, y termino, ustedes votaron sin pestañear, cuando no era obligatorio, sin pestañear, para que Iberdrola, que en ese mismo momento, como lo dijimos aquí, estaba vaciando los pantanos, ojo, para que creciese el precio de la luz, votaron sin pestañear, sin presentar otras alternativas, sin buscarlas. Y hoy, sin presentar ningún tipo de inversión que nos digan, oye, no, es que este año vamos a pagar 600.000, que serán más. Porque si no lo pagas este año, lo pagarás al siguiente, tranquilo, eso es inexorable, pero vamos a invertir tanto para reducir esa masa. Lo he dicho en mi primera intervención. Sí, sí, pero yo te lo recalco, vamos, pero no, en nuestro presupuesto ni en ninguna intervención dice, no, es que esto de inversión, las 200.000 euros de inversión, va para poner placas aquí, va para poner placas allí, para poner puntos de luz, para poner... Confiamos que sí. No, pero aquí no se ha dicho, y no lo sabemos, porque ningún Consejo Económico y Social se ha dicho tampoco. Exactamente, yo también. Que se vaya a poner placas en el plan, que está ya proyectado no sabemos cuánto tiempo, pues bien, pero bueno, es que hay pueblos que van a poner, van a hacer inversiones millonarias, y no está muy lejos, que no miramos a Salamanca ni a Guadalajara, miramos aquí al lado, que es lo que tenemos y podemos hablar con ellos. Y con esto termino, gracias. Y feliz año. Igualmente. Menos a Sandra. Me gracias. ¿Me toca? Rafael. Vale. Yo voy a ser breve. Ha sido oportuna. Yo voy a ser breve, la frase que nunca cumplo. Sí. Voy a empezar por una parte. Yo, José Luis, si gano yo, como tú dices, o si gana Izquierda Unida en este caso, no te preocupes, porque si gana Izquierda Unida, gana el pueblo de Buñol. Eso que te quede claro. Es decir, si este presupuesto es bueno para Izquierda Unida, es porque será bueno para el pueblo de Buñol y para los buñoleros y buñoleras. Que eso no te quede ninguna duda. Y después, yo, David, te voy a dar tres datos que creo que son importantes. Porque al final creo que son importantes o muy importantes. La primera es, David, Buñol tenía un plan general de ordenación urbana aprobado. Lo primero, ¿eh? O sea, habla... Es que no, Buñol tenía un plan general de ordenación urbana aprobado. El segundo dato, David, aunque Buñol tuviera un plan general de ordenación urbana, no cambiaría en nada que vinieran o no empresas. Porque las empresas, si quieren venir, pueden venir mañana. Entonces, aunque no tenga supuestamente, y digo lo de supuestamente, suelo industrial, podrían haber venido. Y la tercera es que Buñol dispone en este momento, en el corto plazo, suelo industrial. David, otro dato que creo que es muy importante. En este caso, tenemos más de 280.000 metros cuadrados a disposición de cualquier empresa que venga mañana. Y no cuento casi 420.000 metros cuadrados más que a día de hoy pueden ser medio industrial, medio residencial. ¿Vale? Eso para el conocimiento en general, David, pero sobre todo para ti, para que yo creo que es importante, David. Dicho esto, yo, como te han dicho mis compañeros, yo también he hecho de menos alternativas, es decir, en plan general, yo creo que eso para el primer año daba, yo creo que ya no da, David, yo creo que tienes que entrar en el meollo, no te puedes quedar en plan general, no, hay que ir al meollo y hay que hablar de política en serio, yo creo que es muy importante que hablemos de política en serio. Y el plan general o las normas subsidiarias o tal, es que tampoco van a ser la panacea, de verdad que no. ¿Va a ser importante? Sí. ¿Apostamos por ello? Sí. Pero no van a ser tampoco la panacea. Creo que hay mucho trabajo que hacer, que es el que se está haciendo, para que nos podamos estar en una mejor situación. Pero claro, jugarse todo, porque queda muy bien, porque la gente, pues bueno, le suena el plan general, yo creo que eso es una apuesta muy arriesgada. Y ahora, Mati y José Luis, que os veo debatir, yo creo que es importante, es que no habéis dicho, yo lo que tampoco puedo hacer es repetir las cosas. Nosotros en el pleno de enero llevaré a cabo un punto que es la aprobación del Plan Urbano de Actuación Municipal, que es decir, que he echado mucho de menos la participación de la oposición. Mucho de menos. ¿Es eso? ¿Hemos participado? ¿Nos han entrevistado? ¿Habéis participado? ¡Qué barbaridad! Nos han entrevistado. ¡Qué barbaridad! No, José, estoy hablando con David. Que digas, David, que has participado, porque te han hecho una entrevista, que a saber, que va a contar lo mismo que las 200 y pico entrevistas que se han hecho a los ciudadanos y ciudadanas, tiene tela. Es decir, o si quieres te lo digo de otra manera, el Partido Popular no ha hecho ni una sola propuesta al Plan Urbano de Actuación Municipal. De las 54 que hay, el Partido Popular no ha hecho ni una, ni ha participado en ningún taller, ni en ningún foro, ni en ningún acto. En absolutamente. Madre mía. Una vez, perfecto. Sí, la gente que se preocupa. De las 54 propuestas, no hay ni una del Partido Popular. Ni una, ¿eh? Que mira que es complicado. Y ahora os voy a decir cuáles son en temas de energía, para que lo sepáis. En temas de energía. Yo, hombre, que yo sepa, este plan general, este plan urbano de actuación municipal es nada más para catarlo hasta el 2020. Tú has dicho que ibas a ser alcalde. Hasta el 2030, perdón. Tú has dicho que ibas a ser alcalde. Igual lo tienes que hacer tú, José Luis, no lo sé. Yo creo que las 54 propuestas, yo no las podré llevar a cabo. Pero seguramente muchas sí. Y os voy a decir las que hay en cuestión de lo que habéis dicho, ¿eh? La primera es una auditoría del alumbrado público exterior en el que se evalúe su eficiencia, suficiencia y adecuación para la reducción de costes por consumos. Es decir, vamos a hacer un análisis del alumbrado público con el objeto de mejorar las infraestructuras a través de luces LED y energías renovables. Esto está ya en marcha. Vamos a definir un plan del fomento de energías renovables, haciendo un análisis de la localización, tipo de energía y características del proyecto con limitación de su dimensión. Y además apostamos también por hacer una reducción de la huella de carbono y mitigación del cambio climático. Que además se ve apoyado por lo que habéis dicho. Sabéis que el Ayuntamiento de Buñol tiene una nueva ingeniera que se quiere, o queremos desde el área de urbanismo, dedicar a este tipo de cuestiones. Sabéis que nuestro ingeniero viene un día a la semana, en el mejor de los casos 2 días por semana, y obviamente simplemente con las actividades ya daría para que estuviera años y años. Por lo tanto, necesitamos de personal que pueda llevar a cabo este tipo de cosas. Pues ya lo tenemos desde ayer, precisamente. Desde ayer ya tenemos una nueva ingeniera que se va a dedicar, entre otras cosas, a este tipo de cuestiones, porque entendemos que son prioritarias y además primordiales en la buena gestión. Pero igual que esto, 20.000 cosas más. Es decir, nosotros, si tuviéramos 10 arquitectos y 3 ingenieros y 40 arquitectos técnicos, pues obviamente correríamos más y tendríamos, un plan general, el catálogo lo podríamos hacer, etcétera, pero no lo tenemos. Lo que sí que tenemos son dos cuestiones que creo que son muy importantes. La primera, que con el presupuesto lo vamos a poder llevar a cabo porque vamos a tener recursos. Y la segunda parte es que tenemos la convicción política de hacerlo, que podríamos no tenerla, pero es que la tenemos. Entonces, tenemos los mimbres para poder hacerlo y tenemos la voluntad de hacerlo. Con lo cual, una cosa y otra hará que al año que viene, si Dios quiere, podremos hacerlo, ¿vale? Entonces, seguramente no habléis demasiado, porque es que igual después la memoria y tal. Y yo estaré aquí, la hemeroteca estará aquí para recordároslo. Dicho esto, y por terminar ya de verdad, creo que es un presupuesto adecuado a las circunstancias, que mantiene, y que sobre todo lo voy a repetir mucho porque creo que es muy importante, que mantiene y cumple con todos los compromisos. Cuidado, los compromisos que también tenéis vosotros, ¿eh? Porque aquí habéis votado cosas vosotros, hablo del Partido Popular, habéis votado cosas afirmativas vosotros mismos para poder llevar a cabo. Y con este presupuesto te aseguramos, como tú bien conoces, que se puede llevar a cabo. Por lo tanto, yo creo que eso es el mejor de los ejemplos que podemos poner. A partir de ahí, agradecer el trabajo que ha hecho Manuel, que ha hecho Eduardo, que ha hecho todo el departamento de intervención. También a los técnicos municipales, tanto a José María, Carmen, etcétera, que también creo que hemos hecho un buen trabajo y que esperemos y deseamos pues que el año que viene, con este presupuesto, podamos cumplir con todos los compromisos y, sobre todo, con mejorar lo que todos queremos, que es nuestro pueblo. Así que nada, muchas gracias y votaremos, obviamente, afirmativamente. Gracias. David. Vale, obviamente reconozco que no es fácil hacer un presupuesto, y menos porque cada vez tenemos menos habitantes, menos movimientos económicos, y como ha dicho Rafa, pues es obvio y eso lo sabe todo el mundo, las hadas están contadas. Pero lo que no es entendible desde nuestro punto de vista y de parte de la ciudadanía es la no creación, la no voluntad política de un plan general de ordenación urbana, que ya, como tú has dicho, Rafa, y eso ya lo sabía, gracias por la aclaración, hace 5 años que se echó atrás y, sobre todo, porque ya está planificado. Eso es lo que más nos sorprende. Total, las normas subsidiarias son 290.000 euros, alrededor de, quizás harían una cuantía, teniendo en cuenta Chiva, ¿vale?, el presupuesto, que ellos han cogido unos 240.000 euros más. Que eso, si se hubieran creado unas correctas sinergias de actividad económica, de movimiento social y demográfico, pues probablemente desde hace muchos años, estoy hablando obviamente no desde estos últimos años, pues se podría haber creado. Y nosotros obviamente creemos que un plan general de ordenación urbana no está hecho para contaminar, ni mucho menos, sino justamente para esclarecer el modo en que queremos crecer. Justamente nadie ha dicho aquí desde mi partido que crecer más es contaminación, equivale a menos nivel de vida, no. Sino eso creemos que es un mantra que no es verdad. Queremos un crecimiento sostenible, pero crecimiento. Lo que no queremos es decrecer, eso en ningún momento. Y Buñol va a seguir igual de bonito, de precioso, va a estar con las dos bandas que tenemos, igual de conectados que la A3, pero sacarle más recursos a lo que ya tenemos. Es planificar los parques, justamente contra las macroplantas voltaicas. Pues todo esto, ¿no?, lo que ha sucedido, para poder tenerlo bien claro y un proyecto a largo y a medio plazo. Y luego, sobre todo, cojo aquí las palabras del concejal de Izquierda Unida, si no me falla, que es uno de los promotores del Plan General Urbano de Chiva. Lo dice él: una apuesta por la regeneración urbana, el incremento de vivienda pública, el necesario desarrollo industrial y logístico, todo unido a la protección patrimonial y medioambiental de puntos estratégicos. Por eso, desde el Grupo Popular, creemos que a veces son necesarias las comparaciones, y más en la vida ordinaria, cuando pues ya somos adultos, y en este sentido, cuando te comparas, pues muchas veces eso te impulsa a crecer. Cuando te comparas, pues a veces te picas, te da el gusanillo, y eso te ayuda a motivarte más y a mejorar. Y ejemplo de eso, por ejemplo, son las bandas de Buñol, las bandas de nuestro municipio. Sin esa comparación, igual que las de Culler y las de Liria, si no existieran esa comparación y esa competitividad positiva y sana, pues sería imposible que el nivel que tienen estas bandas se hubiera conseguido. Y además, como oposición, estoy totalmente convencido de esto, de que como oposición estamos totalmente obligados. Es nuestro deber de pincharos y pincharos para que siempre intentéis trabajar un poco más de lo que lo hacéis. Y además porque creemos que, y pensamos que los datos, pues así lo demuestran con lo de, ha tenido que venir por la plataforma Farrajón, ha tenido que venir lo de la venta blanca, para que os mováis, que la motivación extrínseca, la motivación que viene de fuera por parte de la oposición, es necesaria. Y luego, eso respecto un poco a lo que comentaba Mati de Podemos. Luego, respecto a Manuel, pues la verdad que yo no sé si la gente es seria de la izquierda o de la derecha, no voy a entrar ahí. Entiendo que uno cuando está hablando pues se calienta, pero me parece populismo y no voy a entrar ahí, la verdad. Y luego, el vaso medio vacío o el vaso medio lleno, pues más o menos depende, porque si miramos este gráfico, por ejemplo, que está la variación de la población en los últimos años. En los últimos 10 años, en azul, tenemos que Chiva ha crecido 875 habitantes, Cheste 368 habitantes y Buñol ha decrecido en casi 600 habitantes en los últimos 10 años. Y en el último año, tengo ahora actualizados los datos, eso son de 2019 al 20, Chiva ha crecido en 291 habitantes, Cheste en 241 y Buñol en 91 habitantes. Esto repercute en lo que estamos hablando, en los impuestos, en la actividad económica, en el comercio local. Más habitantes es más dinero para los comerciantes, más presupuesto para poder ejecutar todo aquello que queremos, porque con tan poco movimiento, con tan poco dinero, al final, es cierto, es difícil hacer un presupuesto. Por eso, y ahora justo se ha actualizado esta tarde, y es que es aún más preocupante porque en este último año Chiva ha crecido en 355 habitantes, Cheste 136, Godelleta 130, Alborache 54 y Buñol ha decrecido en 60 habitantes menos. Quiero decir, es un problema que se debe de mirar, por eso de ahí nuestro papel como la oposición. Y nosotros, respecto a la concreción de los presupuestos, pues reconocemos que en algunos puntos podríamos ser más concretos, pero también creemos que nuestra mayor concreción es pedir un plan general de ordenación urbana. Y sí, cierto, no voy a parar de dar el torro como portavoz el tiempo que esté aquí de decirlo, porque creemos que es muy importante para nuestro pueblo. Y después, hay que tener en cuenta que no tenemos la misma capacidad de la asistencia muchas veces de los técnicos que tienen ustedes. Vosotros estáis todos los días aquí, estáis algunos u otros no, pero liberados, en el sentido de que vuestro trabajo consiste en esto. Entonces es mucho más fácil en cualquier momento resolver cualquier duda. Para mí, por ejemplo, yo ayer, pues cuando acabó las comisiones, el interventor estaba reunido y no me podía atender, pero el tesorero no estaba. Esta mañana tampoco, por diferentes motivos, ¿vale? No voy a entrar ahí. Pero quiero decir que no siempre es fácil para la oposición a veces estar ahí tan al día como están ustedes. Y nada, simplemente decir eso, que creemos que nuestra posición está argumentada y que es coherente con lo que pensamos y lo que queremos para Buñol. Bueno, pues después de todas las intervenciones vamos a pasar a votación. Antes de pasar a votación, permitirme que le dé la enhorabuena al concejal porque han sido unos presupuestos que han sufrido una evolución a lo largo de los meses, que han estado muy bien trabajados desde el punto de vista. Además, con unos consejos en los que ha imperado la sensatez y que han sido muy productivos. Tanto el concejal como el resto del equipo de gobierno, darle mi enhorabuena. Y, por supuesto, también a los técnicos que hoy se han nombrado en dos ocasiones y no me parece en ningún caso justo, porque los técnicos… Bueno, la oposición es oposición, David, la oposición es oposición. Yo entiendo que es normal que votéis en contra, aunque me parece que con una falta de criterio lamentable. Una falta de criterio lamentable, pero es la oposición y es lo que hay. Pero que digáis que los técnicos nos atienden, eso sí que no vamos a pasar por ahí, porque os atienden perfectamente bien siempre. Y quizás aquí sí que hay un problema, y es que la fecha de hoy no es la fecha más adecuada, desde luego, para hacer el presupuesto, porque es el día 28 de diciembre, en el que, aparte de ser el Día de los Inocentes, pues hay mucho personal de vacaciones. No es una fecha que me guste, pero sí que me gusta siempre que el presupuesto se pueda aprobar antes de que acabe el año. Y se ha hecho un esfuerzo extraordinario por los técnicos para estar hoy aquí, que además ni tan siquiera es lunes, o sea que Carmen está aquí hoy y ni le correspondería. Ha sido unos días de vacaciones, y hay gente que está de vacaciones, y esa planificación que me la habéis estado preguntando, y yo os he estado diciendo que íbamos a intentar llegar antes de acabar el año, pues si lo hubierais planificado de otra manera a la hora de pedir los informes, pues a lo mejor os hubiese encontrado que no en el día de ayer, que es cuando estaba prácticamente todo el mundo de vacaciones. No vamos a pasar por ahí. No vamos a pasar por ahí. Reitero mi enhorabuena al concejal y al equipo de gobierno. Espérate. Sí, bueno, pero creo que como está Sandra, creo que sí. Y también al trabajo que se ha hecho en el Consejo Económico y Social y el trabajo que se ha hecho por parte de los técnicos también. Bueno, y el tono también ha sido un tono cordial, que también se agradece mucho. Bueno, pues pasamos entonces a votación de los presupuestos. Votos a favor. Todavía me habían pensado que había levantado la mano. Una hostia. Si es que Sandra, creo que no me ve. Sandra, Mireia y María. Y Mati, ¿no? 8, ¿no? Sí. Vale. Votos a favor, 8. Votos en contra. Votos en contra. David. Abstenciones. Mónica. Fina. Josefa Isabel, ¿no? Sí. Isabel. Yo lo había resumido. José Luis. José Luis. Vale. Sí, yo también, pero como se ha hecho un poquito largo y vamos a hacer una mini parada de 5 minutos para ir al baño o lo que sea, o lo que sea. Reanudamos la sesión con el punto 5. Aprobación si procede del... Vale, hemos empezado. Vale, empiezo. Punto 5. Aprobación si procede del primer plan de igualdad interno tras las mejoras introducidas y del protocolo de prevención contra el acoso sexual y por razón de sexo. La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Bienestar Social, Educación, Políticas Inclusivas y Participación Ciudadana. Sandra, conéctatelo. Vale, nada, resumo un poco los antecedentes. El 30 de noviembre del 2020 se aprobó el Plan de Igualdad, pero había que hacer unas modificaciones, entonces se aprobó solamente para 2 años. Y en la última sesión que tuvimos el 15 de noviembre de 2021, se acordó la aprobación de la nueva propuesta del Plan de Igualdad Interno del Ayuntamiento de Buñol y la aprobación también del protocolo de prevención contra el acoso sexual y por razón de sexo. Y nada, por eso propongo la aprobación definitiva del Plan de Igualdad Interno, cuya vigencia finalizará en noviembre de 2022, y la aprobación del protocolo de prevención contra el acoso sexual y por razón de sexo, y que la vigencia comenzará después de la aprobación. Y ya está. Muy bien. ¿Hay alguna intervención con respecto? Pues vamos, es votación, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Votos a favor del plan de igualdad? Pues unanimidad. Unanimidad, ¿no? Sí. Vale. Pues quédate. No sé, plan de igualdad, pues tú te quedas. Sexto punto es elección de juez de paz sustituto. Aquí, fecha de 25 de octubre de 2021, se procede a la apertura de un periodo de 15 días hábiles mediante el anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento en el juzgado de primera instancia e instrucción del partido, en el juzgado de paz y en el BOC, para que las personas interesadas en ser elegidas como juez de paz sustituto pudieran presentar sus solicitudes y documentación correspondiente en relación con las condiciones exigidas para proceder a su elección, que son 4 las solicitudes presentadas. Las personas son doña Araceli Jimeno Carrión, doña Estela Varias Ortega, doña Isabel Cívico Vega y doña Sara Escorihuela Carrillo, que todas las aspirantes han presentado juramento promesa y el compromiso de presentar para tomar posesión de la plaza, que reúnen todos los requisitos y que la votación tiene que hacerse secreta, según el artículo 102 del Reglamento de Organización y Funcionamiento. Y que entonces ahora se repartirán papeletas con todos los nombres. Vale. Y el llamamiento será por orden alfabético. Entonces reparto los... Repártase. Sí, tengo la lista, tengo aquí la lista para hacer... Pero primero repartimos las papeletas. Para... La última siempre, ¿no? Sí. A la 42, la 40 de clase. Sí, claro. Vale. A ver. En el clip están, vale, están los 4, sí, y uno en blanco. Vale. Sí, si quieres pasárselo. Uno de estos es para cada uno. En mi clase de la universidad había una que era justa. Vale, ese para ti. La última siempre era justa. Y ahora se plega así, saca atrás, el que más os guste. No son de Buñol, ninguna son de Buñol. Es solamente introducir la que, adoptar la que te interese. A mí me falta uno, No, son 4. A ver, uno. Ah, no. ¿Tenéis cuando papeletas? Sí. Sí. Vale. Es que falta Arni, por eso te sobra un paquete. Sí, bueno, se ha hecho también de más para que no faltase. Vale. Entonces, el llamamiento es por orden alfabético. En primer lugar, David Alís Alcañiz. Vota. Segundo lugar, José Luis Carrascosa García. Arnaldo no está. Vale. Alejandra Corachán Carrascosa. Uy, no, bien, ¿no? Josefa Isabel López Gozalvez. No le hemos quitado el polvo a la hormiga. Madre mía. Da igual. Madre mía. Voy a hacerlo bien. Madre mía, cómo está. Me está dando risa floja. Mireia Parla Martínez. Rafael Pérez Gil. Es que claro, hay que doblarla un poco más, amante. Manuel Sierra Tamarit. María Vallés Lambíes. Hombre, pues para... Tampoco ha venido nadie a hablar conmigo. Carlos Cherry y Mónica Zafrilla. Y falto yo también, ¿eh? Y sí. Ah. Y la alcaldesa Juncal. Yo también voto. Vale. Venga, va. Vale. Escrutinio. Entonces, ahora vamos a pasar a contarlo. Está al revés. Está las sagras. Si quieres... Yo lo estaba viendo. Qué nervios. Voy a barajar para que no se nos tire el son catalán. Esther la Varias Ortega. Sara Escorihuela Carrillo. Esther la Varias Ortega. ¿O no? ¿Habéis votado otra persona? Ellos hacen así. Es secreto. Es secreto libre, igual, directo y secreto. No, es que no las conozco yo. 11 y estamos 1. Pero me suena. No son de Buñol ninguno. No, es que la Sara. Eso sí que me suena. Es Sara Palmer. Claro, es Palmer. Ah, de segundo, por eso. Claro. Sara Palmer. No es Escorihuela. No, de segundo es Ortiz. Su padre. O sea, no sé por qué me suena. ¿No? ¿Cómo te gusta? ¿El qué? ¿Cómo será la gente? Sí, yo soy un goleador. Vale. No. A ver. ¿No? Entonces, ha obtenido la mayoría absoluta Esther la Varias Ortega. Se declara, ahora tú tienes que decir, se declara por... Pues se declara por la presidencia elegida para juez de paz titular a doña Esther la Varias Ortega. Perdón, sí, juez de paz titular, no, sustituto, pero no lo pone, pero bueno, bien. Disponiendo su remisión al decano del partido, que es de su elevación en la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia. Pues sí, lo que es Esther la Varias Ortega. Pues enhorabuena. Es que no pone el sustituto. Vale, pues ya estaría. Vamos a otra cosa. Vale. Gracias de cuentas, ¿no? Punto 7. Dación de cuentas, vale. Decreto 1395/2001 sobre delegaciones conferidas a la señora concejala doña Mireia Parla Martínez. Enterados. Bueno, espérate, que tiene que decir que... ¿En qué consiste? Sí. Si no la vamos a saber, pero bueno... Vale, se otorga la delegación en ese decreto, en el 1395/2001, 2021 de 1 de diciembre, se otorga la dirección interna y gestión de los servicios, sí, que se indican que son cultura, desarrollo económico, cultura, salud y políticas ecológicas, sin inclusión de la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros. No, esto es la área que pertenece. El servicio de cultura. Y el servicio de cultura incluye el de juventud y el de, bueno, y el de conservatorio, ¿vale? Y eso es la área a la que pertenece. Esto no se delega. Vale. Vale. Vale, vale, nos damos por enterados. Vale. Pues voy a delegar de más. Hay otro decreto, ¿eh? Sí. Dación de cuentas del decreto 1396/2021 sobre nombramiento presidencia del Consejo Sectorial de Cultura y Patrimonio y del Consejo Sectorial de Juventud. Vale. ¿Enterados? Sí, se delegan las dos presidencias de los Consejos Sectoriales de Cultura y Juventud. Vale. Vale, en ese decreto se... ¿Enterados? ¿Enterados? Sí, sí. Vale. Dación de cuenta, adscripción a comisiones informativas permanentes de un miembro del Grupo Municipal Socialista. En este decreto no, este no es un decreto. En estos se nombra los grupos, el Grupo Municipal Socialista solicita que se adscriba a la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras y Servicios Municipales, Cultura Popular y Patrimonio. Es a todas ellas. A todas ellas, en todas aquellas en las que estaba Juan Luis Payás, se sustituye por Mireia Parla. Entonces, forma parte de todas las comisiones, pues como suplente o como titular, dependiendo de… de ¿vale? cada una de las sí. comisiones informativas. Vale. ¿Estamos por enterados? Sí. Vale. ¿Enterados? ¿Y la comisión de nomenclaturas? Dación de cuentas, adscripción a comisión informativa especial para elaborar la nomenclatura de inmuebles de un miembro del Grupo Municipal Socialista. Aquí se ha presentado escrito del portavoz del grupo político por el que se adscriben a los miembros del mismo a la comisión informativa especial para elaborar la nomenclatura de inmuebles creada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado en sesión celebrada el 30 de noviembre de 2020. Entonces, se nombra como suplente a Mireia Parla Martínez. Vale. ¿Enterados? Sí, enterados. Dación de cuentas, incorporación de la señora concejala doña Mireia Parla Martínez al Grupo Político Municipal Socialista. Los escritos de nuestra referencia de 2021-00-9404 y 2021-00-9515, por los que se comunica la incorporación de la concejala doña Mireia Parla Martínez al Grupo Municipal Socialista. Vale. ¿Enterados? ¿Enterados? Sí. Vale. Y punto... 12avo. 12avo, ruegos y preguntas. Ruegos y preguntas. Ruegos y preguntas. ¿No hay ruegos y preguntas? Vale. Pues se levantaría la sesión de ruegos y preguntas del público. Vale. Pues feliz año. Pues feliz año a todos y muchas gracias. Feliz Navidad y felices fiestas. Damos ya por finalizada esta sesión plenaria y ahora es el turno de entrevistas con los portavoces o concejales más representativos de esta sesión plenaria del Ayuntamiento de Buñol del mes de diciembre, última de este 2021. Hola, Rafa Pérez, portavoz de Izquierda Unida. ¿Qué tal? Hola, muy buenas noches ya. Buenas noches ya. Bueno, pues feliz año. Ya no queda nada para terminar este año, que bueno, pues no ha sido todo lo bueno que esperábamos, pero bueno, esperamos que el 2022 seguro que vendrá mejor. Sí, la verdad que bueno, pues están siendo unas navidades un poco atípicas también, pero bueno, pues aquí, pues a todos los que nos están viendo, pues que hayan tenido unas felices Navidades y, sobre todo, pues bueno, que encaren el nuevo año con fuerza, ¿no? Claro que sí, con ilusión. Haznos un balance. Ha sido un pleno, la verdad es que bastante positivo, a pesar de que era un presupuesto, como decís, complicado, en el que sí que es cierto que no acompaña la situación económica, pues aún así ha sido aprobado, ¿no? Y eso es un buen gesto, ¿no? Bueno, yo creo que es un buen presupuesto. Es un presupuesto difícil porque ha costado poder sacarlo adelante, pero yo creo que es un buen presupuesto. Y como he dicho en repetidas ocasiones, creo que es un presupuesto, además, que cumple, ¿no?, con los compromisos que hemos ido adquiriendo a lo largo del año y que nos va a permitir poder cumplirlos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso es importante. Al final, los compromisos que adquirimos los políticos y, en este caso, pues, todo el equipo de gobierno, pues con este presupuesto nos va a permitir poder llevarlos a cabo, ¿no? Con lo cual, yo creo que es una muy buena noticia, que obviamente pues siempre nos desearía tener, como nos pasa a todos, pues más dinero para gastar aquí o allá, pero yo creo que el presupuesto no deja de ser una herramienta, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer es, pues, ponernos en marcha como hemos hecho hasta ahora, con los objetivos que tenemos, con los proyectos que tenemos en marcha y que poco a poco pues se vaya viendo que ese trabajo se vea reflejado también en la calle. Aspectos importantes de presupuesto, las normas subsidiarias, ¿no?, esa reforma que tanto necesita el pueblo de Buñol. Lógicamente os hacéis eco de ello y es una partida importante. Pero también, ¿no?, criticabas pues, que por parte del PUAM pues la gente no ha terminado participando del todo, cuando es un plan muy importante y que ya va a ponerse en marcha a partir de enero, ¿no?, de este año ya. Sí, bueno, yo creo que las normas subsidiarias son muy importantes, igual que es el catálogo, igual que son, pues, las partidas de los diferentes concejales, son importantes porque al final nos va a permitir poder llevar a cabo ciertas cosas, pero tampoco son… no va a ser la panacea cuando lleguen las normas subsidiarias, ¿no? Y de hecho, si las normas subsidiarias que vamos a poner en marcha, la reforma de normas subsidiarias, no se hacen con participación, la gente no participa, tampoco va a servir de nada, ¿no? Por lo tanto, podríamos tener también un problema. Yo creo que al final tenemos que ser conscientes de lo que nos jugamos, son muy importantes, pero tampoco van a venir a solucionar mañana el problema X o el problema Y, ¿no? Quiero decir que aquí tenemos… es un compendio de cuestiones que nos harán mejorar, ¿no? Y para eso está el PUAM, ¿no?, el Plan Urbano de Actuación Municipal. Y después está, pues, que es un plan estratégico, como bien sabéis, con 54 propuestas, que son las que tenemos que llevar a cabo, que la financiación que va a llegar de fuera va a ir destinada a este tipo de… Son planes y son propuestas a todos los niveles, no solo urbanísticas. No. Sino, como dices, medioambientales también. De todo tipo, ¿no? Por lo tanto… Yo creo que es importante, yo creo que hay bastante desconocimiento, pero bueno, al final es lo que ha salido de ahí. Estas 54 propuestas van a ser los objetivos que tenemos marcados a partir del 1 de enero, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues esperemos y deseamos que sean del agrado. Y si alguien que no ha querido participar no le gustan, pues que se aguante, ¿no? Porque es así, ¿no? Porque yo ahora tenemos en marcha otro plan, ¿no, Rafa? Ahora tenemos el plan de movilidad sostenible también, que va a pasar lo mismo. Si la gente no participa, pues… Bueno, a ver, esperemos y deseemos que no, ¿no? Sí, aquí lo que pasa es que técnicamente sí que tiene un trabajo que es más objetivo, con lo cual ese trabajo objetivo pues va a ser más fácil, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que, bueno, yo creo que 4 ojos ven más que 2, ¿no? Pues afecta mucho al día a día, quizás. El plan de movilidad, por supuesto. O sea, el plan de movilidad estamos hablando de todo, de edificios, de la calle, de las cuestiones a mejorar, de la accesibilidad que tiene el parque. En fin, de todo, no solamente de eso, sino también de aparcamientos de coche, de trazados del autobús, en fin. Pues es tan importante que la gente empiece a participar. Claro, es que si no, pues puedes opinar o saber alguna necesidad, pero otro sabe otra. Yo creo que el problema que tenemos y que existe en la sociedad de Buñol, y supongo que será en el resto de sociedades, gente que no tiene ni siquiera los datos reales para poder tener una opinión real, ¿no? Por lo tanto, lo bueno es que se informen, una vez informan, pues tengan una opinión. Aquí la gente, yo creo que viene un poco opinada de casa y la opinión ya la lleva, ¿no? Con lo cual, yo creo que eso es un problema que se va a ver acuciado en los próximos años y que poco a poco pues se verá, ¿no? Y se está viendo ya como hay planes que es lo que se pedía por parte de todo el mundo, pero que quizá no le saquemos el jugo que debiéramos, como pasan los presupuestos participativos, etcétera, etcétera. Claro. Luego también, bueno, pues se ha criticado, ¿no?, que, por ejemplo, pues el Partido Popular sí que es cierto que siempre está criticando, pero no propone, ¿no? Bueno, yo creo que eso es algo intrínseco, ¿no?, de lo que es la oposición. Yo sí que creo que hay una oposición que se puede hacer de forma diferente, pero bueno, yo creo que por suerte no se han dado cuenta todavía. Digo por suerte para mi partido. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que ya se darán cuenta, ¿no? Porque la gente además tiene que ver quién es válido y quién no es válido. Y bueno, diciendo que sí, yo creo que lo más importante es que, y más en un pueblo donde nos conocemos todos, es que se vea la capacidad de trabajo, que se vea la voluntad de trabajar y mejorar su pueblo, y no solamente, bueno, pues de quedarse ahí al margen, ¿no? Yo creo que a la gente, la ciudadanía pide algo más, ¿no? Igual que se le exige muchísimo al equipo de gobierno, yo creo que también se le exige mucho a la oposición, y yo creo que la gente ha ido viendo cómo las oposiciones cada vez pues tienen menos peso, ¿no? Y ya para finalizar, en cuanto a vuestras concejalías, ¿no?, por parte de Izquierda Unida, la emergencia social lógicamente sigue siendo una prioridad en este gobierno. Ha habido aumento, pero, por ejemplo, en cultura popular, ¿no?, en lo que conocemos como feria y fiestas, pues ahí no se ha incrementado, ¿no? Bueno, ¿cómo afrontamos este año que viene? Bueno, se ha incrementado conforme al año pasado, pero todavía es menor. Claro. Bueno, pues yo siempre lo dije, ¿no? Nosotros vamos a tratar de hacer una buena oferta cultural, una oferta, claro, también festiva. Obviamente con más dinero siempre se pueden hacer más cosas, pero bueno, yo creo que también hay muchísimas cosas que se pueden hacer con la participación de las entidades sociales, entidades festivas como pueden ser las fallas, sociedades musicales, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que hay mucho por hacer y ese es nuestro trabajo. Nosotros, pues bueno, pues mantener en este caso que el día 5 de enero tenemos la cabalgata de Reyes, esa para todos los niños y niñas que quieran venir. En enero ya vamos a comenzar también con San Antón, vamos a volver en la Plaza de la Venta a hacer el San Antón y vamos a volver a hacer un poquito de tal, y después ya llegarán las fallas, llegarán Pascuas. Otra cosa no, pero por fiestas no va a ser. Eso, que se quede todo el mundo tranquilo y siempre, obviamente, como lo hemos dicho por activa y por pasiva, fiestas controladas, fiestas donde, por supuesto, son seguras y donde se puede perfectamente llevar a cabo, ¿no? Claro. Pues muchas gracias y feliz año. Feliz año a todos y a todas, así que un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Pues vamos a continuar. Ahora vamos con otro miembro de la oposición, David Alís, portavoz del Partido Popular. Lo tenemos ya preparadito. Hola, buenas noches, David. Feliz año. Buenas noches, Pilar. Feliz Navidad. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues un pleno que, bueno, pues no ha sido tampoco muy bronco, ¿no? Todos habéis podido participar y también has mostrado las opiniones, ¿no?, por parte del Partido Popular que tenéis en torno al crecimiento y al futuro de Buñol, ¿no? Sí, nosotros como partido pues creemos que tenemos que hacer en algunos temas, sobre todo en el aspecto urbanístico, empresarial y económico, pues hacer una oposición más dura y no dejar nunca de exigir el Plan General de Ordenación Urbana. Creemos que debe ser la piedra angular de nuestro municipio, que sin él se pueden hacer cosas, pero siempre son menos las cosas que se pueden hacer que con él. Entonces, en este aspecto, las normas subsidiarias nos parecen una condición sine qua non, es decir, el aprobado justito, algo necesario que la ciudadanía le ha empujado a este ayuntamiento a tomarlo, en parte la oposición también, y que eso es algo que sí o sí ya se tiene que hacer, porque las normas subsidiarias, como ya he dicho, son del año 78 y no hay tiempo que perder. Luego también nos sentimos pues que estamos participando en el pueblo, por ejemplo en el PUAM, pues por mucho que diga Izquierda Unida en ese aspecto, nosotros hemos participado en todo momento. El día 31 de junio tuvimos una reunión de una hora con la encargada por la empresa de llevar la gestión, nos pidió la opinión, se tomó todo lo que solicitamos para Buñol en tema de Plan General de Ordenación Urbana, social, urbanístico, juvenil, social, bueno, muchas cosas, ¿no? También estuvimos en la reunión donde se presentó aquí. Y incluso asistí yo personalmente como portavoz a una reunión de los presupuestos participativos en las que solo habían 5 personas, que las 5 personas eran del Partido Comunista, porque los datos son los que son. Y nada más que decir. En cuanto a los datos que has presentado, por ejemplo, en el índice, ¿no?, de población, ¿no?, con respecto a otras poblaciones, como por ejemplo Chiva y Cheste, Buñol está en decrecimiento, ¿no? Sí, Buñol tiene un decrecimiento demográfico que parecía haberse disminuido el año pasado, aunque si lo miramos en comparación, seguía sin crecer lo suficiente, porque de 2019 a 2020, por ejemplo, Chiva creció 3 veces más de habitantes y Cheste cerca del doble, o más del doble, perdón. Y justo este año tenemos 60 habitantes menos y ha crecido Macastre, Alborache, vamos, crecen todos a nivel demográfico menos nosotros. Y creemos que, claro, no es crecer por crecer, pero lo que no se puede hacer es decrecer, ir a menos. Y en ese sentido lo que pedimos es un proyecto serio de vivienda, de ocupacional, como hemos dicho, como tienen, pues, por ejemplo, están ahora mismo haciendo en Chiva y en otros pueblos. Y lo que nos parece es la falta de voluntad política en ese sentido por atajar estos problemas tan acuciantes para Buñol. En cuanto a las críticas que siempre os lanzan de que no proponéis y que siempre estáis a la crítica sin ir a los sitios con propuestas, ¿qué es lo que tiene que decir David? Nada, no, a ese respecto, pues explicar, como ya he dicho, que estamos totalmente disponibles siempre a la pie del cañón. Creo que durante esta legislatura, pues estamos ahí. Nuestra propuesta más evidente es y clara el Plan General de Ordenación Urbana para nuestro municipio. Creemos que esa es la propuesta clara y que no hay voluntad. Entonces, partiendo, esa es la premisa fundamental. Para nosotros, quitar de aquí y subirla allá, pues puede tener ciertas repercusiones, pero no lo fundamental. Lo fundamental es que se cambie el presupuesto, porque también tenía una, otra gráfica, pero creo que probablemente no se iba a entender, ¿no?, de la comparación entre los presupuestos de 2010 con 2020, tanto de ingresos como de gastos, en el sentido de que son prácticamente los capítulos, las partidas destinadas a cada ámbito son las mismas. Quiero decir que varían los porcentajes, pero muy poco. Y en ese sentido, esa política continuista, presupuestaria y económica, creo que es la que no deja avanzar a Buñol con todo el potencial que tiene. Bien, pues muchas gracias y volvemos a encontrarnos en Radio Buñol Televisión y que pases una feliz noche. Igualmente a vosotros y a todos los que nos escuchan. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Hasta luego. Bueno, pues ahora ya también continuamos con José Luis Carrascosa, portavoz de Izquierda Alternativa de Buñol. Hola, buenas noches, José Luis. Feliz año. Feliz año. Bueno, pues cuéntanos, has tenido tiempo para debatir y para mostrar vuestra opinión, ¿no?, sobre el por qué os absteníais. No votabais a favor, lógicamente, pero ¿por qué os absteníais? Haznos un pequeño resumen. Bueno, no hemos votado a favor porque el Gobierno de Buñol no ha querido introducir dos enmiendas, que eran 15.000 euros que quitabas de mantenimiento de infraestructuras, que nos dejas edificios municipales, y pasarlo a otros edificios que tenemos obligación por ley de mantener, que son los colegios públicos, que están en un estado calamitoso, 15.000 euros. Y otra que era el poner al día, como es necesario para el resurgir de las sociedades musicales en este año 2022, pues su subvención, que fue recortada hace 2 años, y son las únicas asociaciones a las cuales se le sigue recortando, con la suma este año del recorte a la asociación de la plataforma Prohospital por pura venganza de protesta, ¿no? Es una pura venganza, no hay ni nada objetivo. El año en que la asociación comarcal de Prohospital ha conseguido que por fin en los presupuestos esté otra vez el centro de integral modelo Villena, pero bueno, aquí en lugar de premiar a la gente que trabaja, pues se castiga al que protesta, obviamente. Y bueno, pues aparte de esas dos enmiendas, sí que has criticado también, bueno, pues que te hayan achacado que se haya presentado ahora, aquí, cuando tú entiendes que es aquí donde se tiene que presentar y no en los consejos económicos y sociales, ¿no? Nosotros, bueno, yo he hablado contigo en la pregunta del concejal, hemos mandado notas de prensa. Nuestra compañera Silvia Calvo también ha manifestado en los consejos económicos y sociales. Lo que pasa que a lo mejor no hemos hecho como otros años que pedíamos una reunión porque realmente los consejos económicos y sociales que dicen que funcionan, funcionan para gusto de ellos, pero no funcionan para gusto de la oposición. Tienen ahí a sindicatos que no protestan, que no son mayoritarios en el Ayuntamiento de Buñol, tienen a la Asociación de Empresarios y Comerciantes, que cómo van a protestar si al final les van a subir la subvención. Pues claro, es mejor estar siempre a buenas. Entonces, claro, solo estamos la oposición. Pero bueno, que a un partido que ha acudido a todos los consejos económicos y sociales, que está siempre proponiendo cosas, no tengan a bien, siempre buscan un pero para no dar ese. Pero que vuelvo a decir, es que 30.000 euros, 15.000 a cada banda. Es que yo he visto el presupuesto de Chiva, es que, joder, es que comparar, no me gusta comparar, pero comparas. No, es como si el Valencia, un primera división con un segunda B, ¿no? Y con todos los respetos del mundo, pero si tú vas por la vida vendiendo que eres la representante de las bandas musicales y eres Buñol es música, eso tiene que tener una contrapartida, porque esa contrapartida no es dar dinero. Ellos hacen muchas cosas y dan mucho empleo en este pueblo, que es lo que hace falta, y sobre todo a gente joven y que no Buñol esté cada vez más músicos fuera, ¿no? Yo creo que es vital. Y bueno, ya para finalizar, ¿qué te pareció también pues, los alegatos que bueno, pues decían que no estabas tu oposición no era la que debería ser y bueno, pues que estos años no estás haciendo lo que deberías, a pesar de que sí que es cierto que el concejal de Hacienda ha agradecido tu abstención? Bueno, es política, ¿no? Yo hago mi labor, yo estoy en la oposición. Y nuestra labor, como bien, yo creo que lo ha explicado muy bien David, ¿no?, es instigar. Mira, el presupuesto, en el primer borrador no ponía nada de normas subsidiarias, recortaba en proyectos de urbanismo. ¿Vosotros lo dijiste? Y nosotros hemos presentado este año 2 mociones, claro, por supuesto, es una de las tres, de la otra reivindicación. Hemos presentado 2 mociones que ha supuesto, uno, que Farrajón por fin se haya paralizado las licencias, durante 2 años, y otra moción lo de venta blanca, ¿no? Eso supone que las normas subsidiarias tienen que cambiar, y hay 2 mociones previas. Y bueno, entonces nosotros ante eso ya nos planteábamos una abstención, porque creo que ese punto de inflexión de que por fin se renueven unas normas subsidiarias del año 86, 87, no lo tengo claro, ¿no? Después de 5 años de parálisis del concejal de urbanismo, que desde que el PGU fue anulado en junio del 2016. Ya tocaba. Contra eso no nos gusta que se le saque 300.000 euros de préstamo. Eso es lo que decías, que no os gustaba, ¿no? ¿Cómo propones que tenía que haber? Porque es que no somos tan... no queremos ahogar como ahogaba el Partido Popular ni de lejos, pero sí que creemos que vuelven a una dinámica que el Partido Socialista, cuando gobernó, empezó con el crecimiento de endeudamiento, y eso lo vuelven a pagar los ciudadanos, con menos servicios, con menos dinero gastado competencialmente. Y claro, buenos años teóricamente presupuestarios luego suponen años de recortes. Y es lo que decimos, que al final lo que ahora un presupuesto que es inflado, irreal, no creíble, al año que viene, si no, es que no va a haber, Cemex no va a volverse a vender. Mercadona no va a cambiar de sitio. ¿Es que eso se terminará pagando en el 23 de julio? Por supuesto, salvo que venga otro Mercadona o Cemex vuelva a venderse. Pero claro, esas cantidades, estamos hablando de 400.000 inflados, de más de 450.000 euros inflados, que eso, más todo lo que está inflado, porque no es real. Es decir, no son 2.100.000, se ha recaudado 1.600.000. Se podrá recaudar, sí, pero es que luego en saldos de dudoso cobro hay más de casi 3 millones de euros. Y eso al final no se cobra, pero a los 4 años decae. Entonces, lo que tenemos que hacer es que al final estos presupuestos, y además ves la historiografía, que está accesible a todo el mundo, de cómo va un presupuesto que sube de 10 millones casi a 11, al año siguiente 9,4, 9,3 y con recortes. Y va a ser así, ojalá me equivoque, pero de luego nosotros tenemos que mostrar que este año han hecho el presupuesto preaño electoral, porque claro, el de 2023 no deja mucho margen, porque las elecciones son el 28 de mayo, ¿no? Entonces, han hecho ese año. Izquierda Unida, como siempre, se lleva el gato al agua. Saben navegar mejor que el Partido Socialista, y Podemos pues sigue sin enterarse de lo que es estar en un gobierno. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos atendido. Mañana volvemos a encontrarnos. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues vamos a ver si tenemos a Manuel ya preparado, que faltaría Manuel Sierra, concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Buñol. Manuel Sierra, ya es tu turno. Ten cuidado. Muy bien. Bueno, pues Manuel Sierra, buenas noches, feliz año. Hola, buenas noches. Bueno, pues la verdad es que un pleno muy esperado, último del año, donde se suelen aprobar los presupuestos, y este año pues solo ha habido el voto en contra, ¿no?, del Partido Popular, y lo has agradecido públicamente, ¿no? Sí, ¿no? Al final, al principio de mi intervención, cuando alguien desde la oposición pues no vota en contra y se abstiene, pues hay que reconocerlo, porque al final pues no están en el día a día del Gobierno. Es una legislatura muy difícil, es una legislatura que a nadie pues le apetecería gobernar durante estos años, pero que uno pues tiene vocación política, tiene querencia a su pueblo, entiende que si estamos nosotros pues es mejor que si están otros, y de ahí pues sacar la energía para sacar adelante los presupuestos, para hacer el máximo de gestión posible y para que lo elemental y aquello que nos de alguna manera nos hace diferentes al resto de municipios pues se mantenga, como son esas ayudas a las subvenciones, como es pues esa necesidad de no subir los impuestos, como pagar lo antes posible a los proveedores, y en fin, y en esa línea estamos. Entonces, en un presupuesto tan difícil, pues que se abstenga en este caso Izquierda Alternativa, pues creo que es positivo. Y también un poquito, pues ya hablando a medio y largo plazo, ahora hay un plenario donde hay 10 concejales de izquierda y 3 de derecha, pero en 2011 pues ganó claramente la derecha, entonces hubo que hacer un pacto entre partidos que hasta ese momento no tenían una relación muy cordial. Entonces yo abogo porque las cuestiones personales queden en un segundo plano, porque si al final estamos condenados a entendernos, si al final esto, pues por mucho que uno en un momento determinado pues pueda votar una cuestión en concreta con un partido de ideología diferente, al final, pues y más a medio y largo plazo, pues está estipulado de esta manera. No va a haber mayorías absolutas, va a haber gobiernos entre diferentes partidos. Entonces yo entiendo que Ahora pues tenemos margen para discutir entre nosotros, entre comillas, pero si el día de mañana ya hemos visto determinados actores de Vox en Buñol, seguramente pues estará la papeleta de Vox en las siguientes elecciones. Entiendo que no tendrá mucho recorrido, o a lo mejor sí, pero el mensaje que yo lanzo es que mientras haya un concejal más de izquierdas estamos obligados a entendernos, estamos obligados a gobernar. Si las cuestiones personales quedan a un segundo plano, pues muchísimo mejor. Entonces, de ahí pues el agradecer públicamente esa abstención y luego pues el voto en contra del Partido Popular como líder de la oposición, pues en fin, argumentado y no hay nada que reprocharles personalmente. Uno de los aspectos más importantes, ¿no? Las normas subsidiarias también, aparte de ese no subida de impuestos, de también continuar con las ayudas a las subvenciones, que tan importante, ¿no? A las asociaciones, que tan importante hacen este tejido en Buñol, ¿no? Son aspectos importantes en esta localidad, habéis querido mantenerlos. Y bueno, pues también abogabas un poquito, bueno, pues defendías, ¿no?, este presupuesto, porque así ha sido defendido en 3 consejos económicos y sociales, ¿no? Sí, ha habido 3 consejos económicos y sociales abiertos a hablar con cualquier partido, con cualquier asociación, como siempre lo hemos hecho. Y lo que decía, es decir, pues que podría haber habido más consejos, sí, pero al final muchas veces la calidad de las reuniones pues se mide por otros parámetros. Muchas veces tienes muchas reuniones, se tienen en otros escenarios del ayuntamiento, se tienen muchas reuniones y no se avanza lo que les gustaría a todos, no por culpa de unos o por culpa de otros. Han sido 3 consejos muy amenos, muy constructivos, donde todo el mundo pues ha podido exponer sus criterios, donde se han recogido posturas de todos. Han sido 3 buenos consejos. Y porque al final, como los representantes de los sindicatos tienen mucha experiencia, como el representante de los empresarios tiene mucha experiencia, como el representante de los partidos políticos tenemos ya un bagaje, pues por mucho que puedas decir y por mucha crítica que puedes hacer, la realidad es que todo el mundo sabe que el margen es muy reducido. Entonces, si tú consigues mantener las subvenciones, si tú consigues no aumentar los impuestos, si tú consigues incorporar, porque tienes capacidad económica para pedir un préstamo de 300.000 euros para poner en marcha la actualización de las normas subsidiarias, pues hay un trabajo hecho y la gente así lo acoge. Entonces, pues que la crítica está ahí, pues estamos en una democracia liberal, donde hay partidos en el gobierno, donde hay partidos en la oposición, y esto funciona de esta manera, no lo hemos inventado nosotros. Pero más allá de esa crítica, la realidad es que la gente sabe que no hay mucho margen. Si nosotros hubiéramos quitado las subvenciones, si nosotros hubiéramos subido los impuestos, si nosotros no tuviéramos claro que hay que actualizar las normas subsidiarias, pues entonces sí, pero cuando tú las 3 cosas elementales las llevas adelante, pues el margen de crítica es pequeñito, y de ahí que el consenso pues sea bastante amplio. Y por eso tampoco se han aprobado esas enmiendas, ¿no? Porque veréis que tenían que haber sido presentadas en el Consejo Económico y Social y que quizás mermaban otras concejalías o otras partidas. Sí, ahí pues desde hace unos años aquí en el ayuntamiento pues se funciona de esa manera. A la oposición, sea quien sea, pues desde el servicio técnico pues se le dice: usted puede presentar una enmienda siempre y cuando recoja también una reducción de una partida. Se nos indica así que es una particularidad también de Buñol. Entonces, pues desde hace unos años, porque antes pues se llegaba aquí al día del pleno y se decían muchas cosas que no tenían un respaldo económico, y de esta manera sí que lo tiene, porque en este caso Izquierda Alternativa ha presentado un aumento en unas partidas y una reducción en otras. Y es el juego político que estaba hablando antes. Si hubiera tenido voluntad de llegar a acuerdos, si ha habido 3 consejos, si hay un teléfono, si hay un WhatsApp, si hay una comunicación para otras cuestiones, pues si hubiera querido que hubiera un acuerdo, pues en vez de presentarla 24 horas antes, pues ya no digo en el último consejo, que también, porque en el último consejo ya tiene margen desde el primero al último, hay más de un mes de diferencia, pero que podría haber sido informalmente hace una semana, como ha dicho Rafa, o hace 15 días, o hace... que no había una voluntad. Hay un juego político, hay la presentación de una enmienda y no se ha aprobado porque en definitiva, esos 15.000 euros de más, esos 15.000 euros de menos, pues no cambiaban lo que era el presupuesto en sí, y ya hay un bagaje y ya hay una memoria en cuanto a inversiones, en cuanto a subvenciones, que sería trastocarla y no tendría mucho sentido. Bueno, pues Manuel, yo creo que mañana continuaremos también en Radio Buñol Televisión. Muchas gracias por habernos atendido y feliz año. Igualmente, feliz año y gracias por estar aquí, aunque era vuestro día de libre. De vacaciones, sí. Bueno, gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, pues con esto damos por finalizada esta sesión plenaria en el Ayuntamiento de Buñol, correspondiente al mes de diciembre de 2021, última sesión plenaria de este año. Feliz año y bueno, pues que ojalá empecemos este 2022 con alegría e ilusión. Hasta luego.